waited long enough and given up hope. Whoa, whoa. Takes a lot for me to break down my walls. Whoa. Every time you catch me say that I don't believe in love, you always try to change my mind. And even though my heart is scorned, you're always there for me to hold. You never had to change your heart, but change your heart.
been holding on to you. I was dumb, trying to hurt me with those words. I was numb. You felt like fever, fever, and my heart fell apart. I was blinded by.
city where we felt alive. ¿Sos el que se compró esa camisuli y sumó puntos? ¿Y sos el que canjeó esa gorrita haciendo juego? ¿Sos el que arma los tragos para todos? 70-30, porfa. Entonces, ¿sos el que dijo, tranqui, yo me encargo de las compras y cachín, cachín, sumó puntitos? Sí, soy. Cuando abrís tu cuenta Soy Santander, sumás puntos por todo para canjearlos por lo que quieras. Abrila en santander.com.uy. Es gratis por un año. Sí, Soy Santander. Sean todos bienvenidos a esta LPU Santander. Si no me equivoco, fecha 6, porque yo me levanté hace un rato, gente, así que estoy medio perdido. Yo, saben que no me gusta mentirles a ustedes, chat. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara hoy la Liga de Leyendas. Como siempre, todos los domingos a mi lado, Enzo. ¿Cómo estás, Enzo, el día de hoy? Bien, bien, con muchas ganas de ver buen LOLcito. El día de ayer ya nos dejaron buenas sensaciones los equipos, buenas adaptaciones a este nuevo parche. Así que con muchas ganas de estas tres partidas y empezamos con una partidaza, sinceramente. Este Peñarol imbatible se va a enfrentar con Lynx, uno de los equipos que promete ahí a la casa del primer puesto. Vamos a ver qué nos tienen preparado para el día de hoy. Y veremos, sí, qué nos tienen los muchachos de Peñarol, de Lynx, con, bueno, ¿no? Un meta fluctuante, se podría decir, en estos primeros días desde el cambio. Muchos ítems de Alcarri, algún ítem ahí de Bruiser también bastante, bastante potente por ahí. Escuché, yo no me acerco mucho a la top lane, pero escuché que hay algún ítem interesante. De cualquier manera, bueno, nada, gente, no jueguen solo que yo porque la van a pasar mal como yo. No, está terrible. Hubo un hard reset, yo no sé si vos te enteraste, hubo un hard reset de MMR. Y básicamente todo lo que es plata y platino estamos en el mismo lobby. Tipo, sí, sí. No hay diferencia. Sí. Prácticamente los Esmeralda abajo tampoco se salvan de las garras del inframundo. Y si sos plata abajo, hasta hierros te puedes llegar a encontrar. Entonces está todo como muy compactada la solo Q. Y nada, es una lotería, es lo que te toca. Hoy yo jugué con una Ahri Split Pusher sin liche y no tocó una torre. Pero bueno, ella Split Pusheaba. Lo intentó, lo importante es que lo intentó. Pero, como decimos, veremos qué nos traen el día de hoy, después de un día más de experimentación en la grieta del invocador. No sé cómo anda el lobby, no tengo ni idea de nada de eso. Así que, mientras tanto, también felicitar, sí, ¿no?, a todos los hinchas de Genji por esa victoria en el MSI. Le llegó, por fin, al bueno de Chovy, que no se le puede decir más, primero, que pecho fría, y segundo, que pierde, porque técnicamente es la primer final internacional que él tiene. Y la ganó, así que algo de mérito tiene que tener. Le faltaba un buen jungla a su lado a Chovy. Yo creo que Cañón demuestra por qué sigue siendo top junglas del mundo. Para mí, el mejor, pero siempre se puede estar abierto a la discusión.
Sí, también Legends, creo que es. El Legends, no, sí, una máquina. Una no, máquina. No. Ayer sacó un Blitzcrank y yo justo estaba. Bueno, me estaba acostando justo y pongo el partido. No, la cantidad de hooks que metió ese muchacho. No. Ese es el Blitzcrank que yo quiero en mis partidas, pero de mi lado. Ha jugado realmente bien Legends, que se encuentra en cuanto a innovación, tal vez, un escalón por debajo de lo que fue Berry, de lo que es Keria. Pero en cuanto a juego mecánico per se y presencia dentro de la grieta, suele tener una gran cantidad. Sobre todo para tener una de carry tan inexperimentado. Recordemos, Pace es su segundo año compitiendo en la máxima categoría del LoL coreano. Su segundo evento internacional, si no me equivoco, porque... no, su tercer evento internacional, porque fue al MSI anterior, mundial, y este MSI es su tercer evento. Así que debe ser bueno, ¿no? Estar entrando en todo lo que es esta competencia y tener un soporte así, y te deja una pentakill de la manera que le dejaron hoy a Pace. La verdad que se debe sentir bonito. La verdad que sí, se debe sentir muy contento ese muchacho. En este momento debe estar durmiendo la siesta, probablemente. No sé ni qué hora son allá en Corea, pero bueno. Y en Corea tienen como 12 horas de diferencia con nosotros, más o menos. Así que sumo las 5 de la mañana, claro, está planchadísimo ya. No gamer, capaz que estás jugando al LOL. Nah, ya. Un día, me imagino que esos robots un día los apagan, ¿viste? De que descanse la CPU un poco, pobres pibes. Qué belleza. No sé, ahí, Produ, ¿cómo estamos ahí con el lobby? ¿Me puedes contar? Perfecto. Están terminando, si no me equivoco, de lo que es el ProDraft. Ya está terminado. Vamos a ver qué nos ofrecen el día de hoy. ¿Qué traen a la grieta tanto a Adjudicator como a Manuel Cap? Dos genios del drafteo, si los hay en esta liga. Dos tipos que saben. Así que vamos a ver qué traen. Un Lynx con un cambio en la botlane. Entraron Sunshine y Máximo. La verdad que jugaron muy bien el día de ayer. Por eso mismo se encuentran en este tercer puesto con tanta seguridad. Vamos a ver, porque ellos decían ayer, solo perdimos contra dos equipos y a esos dos equipos les queremos ganar en la vuelta. Uno de ellos Peñarol, obviamente, y el otro fue la escuadra de Vermeet. Exactamente, los dos más fuertes, te podría decir, de esta liga, pero no son imbatibles. Ya los hemos visto caer en otras ocasiones, así que hay esperanza mientras que no se rindan, chicos. Mientras que el Nexo esté arriba, se puede ganar. Si no, miren el cuarto mapa de ayer de Genji. ¡Mamá! Mucho que decir al respecto, ¿eh? Mucho que decir al respecto. En el momento que tu jungla con Aniali quería terminar la partida, en vez de hacerse un dragón que podría, que fue el alma del otro equipo, algo tenés que replantearte, me parece. Fuertemente. Pero bueno, y si esos muchachos cometen errores, imagínense acá, que bueno, son mejores, pero bueno, son humanos también. No, pero acá es otra cosa, acá es otra cosa. Ayer, por ejemplo, Manuel Cap, muy autocrítico, salía de una victoria y decía acá, vamos a ponernos a ver las repeticiones porque la verdad que la podríamos haber ganado en 17 minutos y tardamos bastante, bastante más. Así que me imagino que los chicos vienen con cierta presión de ese lado, con cierta... rectificación por parte de la mano de Manuel Cap, tipo, caché ahí les metió ayer porque es un 5-0, pero salió enojado, ¿eh? No estaba contento con el rendimiento de sus pibes. Y vamos a ver, me parece, hoy van a jugar, lo más a late que van a jugar hoy va a ser Lee Sin. Lee Sin es lo que va a tener más escalado en el team de Peñarol, ¿te parece? Minuto 12 van a querer cerrar. Me encantaría, tipo, ni el heraldo necesito, 6 vacuo larvas y pa'lante, mi negro, nada más. Pero bueno, son cosas de League of Legends, cosas bonitas que nos traen. Una liga que viene hasta el momento bastante entretenida, ahí lo decíamos, ¿no? Club Atlético Peñarol, que vuelve otra vez, ¿no?, a ese liderazgo después de una temporada pasada donde, bueno, flaqueó un poquito. Ahora con este nuevo roster vuelve a recuperar, digamos, su lugar como el máximo campeón de la liga. Y de qué manera ha sabido también ya estar imbatible, estar invicto. También un Team Evermeet que viene muy bien con este cambio de roster que ha recuperado. Un Team Evermeet que siempre estaba en situación de playoff. Básicamente no podían llegar a esa final, pero siempre estaban ahí luchando. Y después, bueno, no, sorpresas también. Como este equipo Souls que viene bastante bien. No ha podido encontrar los resultados, pero no, yo creo que no es porque estén jugando mal los muchachos. Para mí manejan un buen nivel. Pero bueno, simplemente le falta un poquito más de experiencia, me parece a mí. Exactamente, no, faltan algunas cosas que arreglar, ¿no? A todos los equipos en general, los coach, por lo menos cuando vienen, hay que arreglar cosas. Incluso después de las victorias suelen ser muy autocríticos de se puede hacer mejor.
y trabajan semana a semana para hacerlo. Hemos visto avance en muchos de los equipos, cambio en algunos otros para ver que se funcione mejor. Este Lynx, por ejemplo, es prueba de ello. Y vamos a ver si esta semana se les da, ¿no? Ganarle al puntero, que es como lo que todos los equipos quieren lograr en este momento, ¿no? Sacarle un punto a Peñarol. Sí, sin duda. Y es complicado, porque la verdad que vienen jugando bastante bien. Vienen, como decía Manuel Cap, ¿no? Viendo los errores, intentando mejorar, practicando en los scrims. Ahora la verdad que tuvieron un cambio de carry, por, bueno, justamente un Olan que se iba para México. Le salió el pase y, bueno, le tocó. Viste lo que tiene, ¿no? De la LPU a México, se van todos para arriba. Y es que cuando demostrás tan buen nivel acá decís, y hay que llevárselo, porque si anda bien acá, ¿cómo andará en otro lado? Es la pregunta que se hacen todos. Y bueno, veremos cómo le va la por allá en el norte de América Latina. Sin duda. Y entonces, bueno, entra justamente para la de Carry es... Flair, exactamente. Flair. Que ayer se hizo una partidaza sin morir con Zaya. Sí, sí. Es que Flair en realidad es muy conocido acá en la escena uruguaya. Él era mid laner justamente cuando estaban los circuitos nacionales de acá. Y era de los mejores mid laner de acá. Justamente, por ejemplo, hay una historia entre él y Oni. Que bueno, Oni nunca le pudo ganar de mid laner. Básicamente, se podría decir que es el papá de Oni. Lo decimos cariñosamente, ¿no? Y bueno, justamente él quería que volviera Flair para jugar contra él. Viste que a Oni es un tipo que le gusta jugar contra él. Sí, gente, sí, sí. Lo ha dicho. Justamente con Daedra lo comentaba. Y bueno, él quería que volviera Flair a jugar. Porque quería jugar contra él, pero bueno, vuelve, pero como de carry en su equipo. Así que es un jugador que tiene nivel. No sabemos tanto de carry, que lo está empezando a demostrar, porque él es midlaner, pero ojo ahí. Ojito. Está un poco parecido a ese G2 de 2019, cuando Perks tuvo que dejar la midlane para dejarlo al pequeño Caps. Parece que tenemos draft FDP, así que, ¿qué te parece si vamos directo? Para esa parte vamos a ver, desde el lado azul tenemos a Lynx, desde el lado rojo tenemos a Peñarol, Vans de Bolívar y Lee Sin por parte de Peñarol, y del lado de Lynx, Skarner y Poppy, muchos picks a la jungla han sacado. Sí, muchos picks a la jungla, una talilla que, bueno, predomina en la mid lane, pero sabemos que también puede aparecer en lo que es la jungla, también el Lee Sin se va, el Boli que está bastante fuerte últimamente, la Tristana... Que sabemos lo que le gusta hacer a la artillera de Bundle en el carril central. Y va a salir la Camille de Ferpic, ¿puede ser? ¿Puede ser, pa? Podría ser, pero va a ser la Jinx. Exactamente, una Jinx que se beneficia mucho de los cambios a los ítems de crítico. Ahora con 4 ítems tenés ese 100% de crítico tan importante en una Jinx. Además de sumado a la pasiva, se puede llegar a hacer cosas interesantes. Y obviamente la respuesta... Volvemos un poco a este meta, un poco pausado en la botlane, que a mí mucho no me gusta. Pero el Aphelios Jinx que ya se presenta y a Fresco le han vuelto a dar una papa. Le han vuelto a dar una papa con el Sack Open aparte, ojo ahí. Sack Open. ¿Viste? Está Sack Open. Quiero saber si Manuel Cap tiene algo en contra de su jugador. Si no le cae bien en los entrenos, en la semana viene tarde, Fresco, trolea, no sé qué hace en las screens, pero lo tienen anclado ahí en la jungla. Free Fresco en el chat, por favor. Los últimos dos picks por parte de Lynx van a ser una Lilia. La Lilia está muy bien con este nuevo... Con el regreso de la antorcha de fuego oscuro a la grieta del invocador. Y un Casante, ¿por qué no? Para Respeta, que va a estar con el mejor top laner del videojuego. Exactamente, pero va a estar contra la Gwen, justamente de Brex, que ya ha sabido demostrar, ¿no? Justamente me pasó el otro día, estaba hablando con Oni sobre Brex. Me acuerdo de la primera vez que apareció en la LPU, apareció en Team Orbit, hoy acá está en Peñarol, pero bueno, ha mejorado mucho desde su primera aparición hasta el día de hoy creo que está demostrando un muy buen nivel, es bastante consistente también, así que chapó para Brex, que mejora cada día, así que cuidadito con Brex. Exactamente, además está siendo el carry absoluto de la escuadra de Peñarol. Yo creo que cuando él está bien, la partida es 20 veces más fácil para la escuadra de Peñarol, que va a terminar piqueando un Thresh luego de banear el Milio y el Blitzcrank, clásico counter del carcelero de almas. Del otro lado van a responder con una Rell para acompañar a esa Jinx y una Syr para cerrar la midlane. Y mirá lo que se saca el Ori de la chistera, va a jugarse un Jace medio para dejar que el único daño AP fuerte de la partida lo tenga Brex. Le dan todas las pelotas al 10, te das cuenta vos, ¿no? Lo dejan acomodado.
al muchacho en la top lane para que pueda jugar y el Oni acá que nos va a destacar. No fue la Tristana porque la habían bañado ellos, va a tener que ser el Jayce. Va a tener que ser el Jayce. Quedaba algún otro mid laner AD melee también, ¿no? Para combinar justamente con la Sejuani. Ojo ahí porque tenemos Sejuani con dos melees, uno en la top lane, otro en el carril central por ahí para usar el permahielo con más facilidad. Es algo bastante a tener en cuenta, ¿no? Cuando pique a Sejuani, el tema de si son melee o rango en las solo líneas para intentar castigar un poquito más. Por otro lado, como decíamos, ¿no? Quedaba Yasuo, quedaba Yone. Yone, dice el chat. Así que bueno, termina siendo Jayce, capaz que un poco por la comodidad del mid laner. Capaz que un poco por la forma en que quieren jugar esto, ¿no? Es muy distinto como jugás Yone a cómo jugás Jayce. Jayce te permite capaz que pokear y un poco más de individualidad en la línea, tal vez. Te deja también un poco más de early. En cambio, Yone, donde te lleguen a castigar un poco, vas a demorar bastante en escalar, a llegar a los objetos necesarios para influenciar una teamfight. Y me parece que el equipo también de Peñarol no está buscando tanta teamfight. Como el equipo de Lynx, que tiene bastante mejor TF. Así que me parece que va un poquito más por ese lado, ¿no? Buscar el pokeo, buscar algún pick-off y intentar castigar con ventaja numérica. Exactamente. Además, no, un tema de rango. En contra de la Sigir, el Yone, sí, a level 3 le puedes hacer un buen tradeo y lo podés llegar a dejar bajo de vida. Pero si te sale mal, te pokea. Acá si te sale mal con el Jayce, bueno, le erraste, ya está. Esperamos los CD y lo volvemos a intentar. Te encontrás en un estado bastante más seguro para jugar en contra de una Sid. Te sigue ganando en rango, pero vos tenés el tuyo, eso es lo importante. Y tenés un buen limpiado de waves, ¿no? Una vez que la Sid te pushee para querer vaquear, vos podés destrozar la wave abajo de la propia torre con el modo de martillo y ya está. Te despreocupás, no tenés que andar esperando de más para poder hacer tus compras. Entonces me imagino que hoy va un poco más por la realidad de lo que significa tener un Jayce en medio a lo que puede llegar a ser un Yone, un Yasuo, que necesitan ese escalado fuerte y melee contra un rango como es el de la Azir siempre es muy molesto. Sí, sin duda te puede llegar a castigar bastante el Azir, así que hay que respetar los rangos, literalmente, ¿no? Justamente porque te puede castigar muchísimo, no le podés tapar tampoco los soldados de arena con lo que es la pared de viento de Yasuo. Entonces, nada. Jayce me parece la verdad que una muy buena opción. Por otro lado, vos decías, ¿no? Vuelve este meta de AD Carries, de Lady, de Mascalar, Aphelios Thresh. Una gran combinación. Creo que desde que salieron estos dos juntos son bastante buenos. Le dan bastantes herramientas, ¿no? Al Aphelios el Thresh para lo que puede ser jugar en la Golden. Lo puede ayudar a engagear, a desengagear. Lo puede cubrir con la linterna. Así que bastante bien. Por otro lado, tenemos una Rell con una Jinx, que son bastante potentes también, ¿no? Especialmente ya pasado un minuto, te diría 15, cuando ya empiezan a gestarse esas escaramuzas bastante potentes. Jinx que ya va a tener algún ítem, dos ítems capaz, minuto 15, ítem y medio, depende de cómo le vaya. Y por ese lado va a poder hacer bastante con la lluvia magnética de la Rell, que los apila un par de cohetazos y empiezan los resets. Exactamente. Y ahí empieza el problema, ¿no? En cuanto llega el primer reset, es cuando vos tenés que correr hacia el otro lado. De acá, creo que salvo Brex y Fresco con una buena definitiva, nada puede realmente frenar a una Jinx en estado de reset. Y digo Brex porque Gwen es inmune, ¿no? Y porque el daño per se le debería de sobrar, ¿sí? Si Brex con esta Gwen sale de muy buena mala manera de la top lane, si respeta, logra hacerse con el dominio completo de la línea, la Gwen le va a durar la misma cantidad de básicos que el resto de su equipo, básicamente a la Jinx. Y van a tener un grave problema a la hora de frenarlo. Hay mucho daño a distancia también por parte de Oni para tratar de pokear a esa Jinx y que si agarra un reset esté baja de vida y tenga miedo de correr hacia adelante. Pero es un equipo que corre mucho hacia adelante este. Lo decías vos, gracias a la Rell van a tener su tiempo para pegar. Una Lilia que gana mucha velocidad de movimiento con sus habilidades. Un Azir que tiene los soldados de Yurima para reposicionarse. Y una Jinx que necesita un reset para empezar a correr como una auténtica loca. Así que vamos a ver si Lynx puede llevar a cabo ese planteo que está teniendo de mucha mejor teamfight, como vos lo decís. O la gente de Peñarol, a puro styling mecánico y un poco de escalado por parte de Flair, logra dominar esta partida. Sí, sin duda es algo que veremos de acá a que empiece la partida. También algo interesante, ¿no? Yo creo que es inclusive un poquito más difícil ejecutar la composición de Lynx.
Creo que va a ser más fácil por parte de Peñarol, bueno, justamente ejecutar su plan, pero van a depender también un poquito más de lo que es la visión en el mapa. Si no pueden tener un buen dominio de visión, me parece que ahí sí se les puede complicar un poquito. Así que hay que bueno, observar cómo los muchachos juegan con la visión, aprovechan esos pick-offs e intentan castigar a alguno que se pare mal. Exacto, vamos a ver si lo logran. Tienen herramientas como para empezar a conseguir visión desde un tema del rango, ¿no? Con el pokeo y con un poco de las amenazas. Pero lo más importante para conseguir visión siempre es tirar las torres del anillo exterior. Esa torre de la top lane que debería estar más para Brex que para Respeta. Pero sabemos lo que es el cazante, ¿no? Lo decíamos, líneas malas, malas realmente. Solo Camille se me ocurre en este momento. La buena ahora está en un mejor estado. Los ítems de AP han tenido ciertos cambios también que la ponen en un lugar privilegiado, pero ¿qué tanto realmente, no? Si no lo lográs sacar de la línea antes del level 6, no creo yo que tengas muchas chances de ganar siendo una buena en contra de un cazante. Bueno, perfecto. Nos informan por ahí que tenemos lo que todos queremos ver, así que, bueno, como solo el observador está en el game, no, ni siquiera tenemos que coordinarnos. Esto es una belleza. Vamos, nomás entonces, ¿sí? Nos vamos a tomar un portal Hextech directamente a la grieta del invocador en 3, 2, 1. Vamos a ver esta primera partida de la fecha 6. Lynx contra Peñarol. A ver estos muchachos que nos proponen. A ver si lo invade. No, van a ser 5 puntas nomás. Algo bastante más tranquilo. Exactamente. Se van a respetar un poco. Porque la verdad es que invade... Per se tiene un buen invade, mejor invade la escuadra de Lynx que la de Peñarol. Dependés solo del gancho siendo el Thresh. Y la realidad es que Yu tal vez quiera arrancar con un despellejar para evitar esa entrada a level 1 fuerte. O si le ganan el pase a level 2, poder sacarse de encima a una rail que va a intentarlo. Pero puede ser que intenten buscar un poco de información. Tardía, Fresco y Yu se juntan un poquito. Y tal vez van para esta zona del rojo. No, dejan un guarcito. Y poco más. Arrancamos despacio, FDP, esta hermosa partida. Despacio y tranquilo. Decíamos, ¿no?, que Peñarol iba a querer jugar a early. Querían lo más escalado, un Lee Sin. Y bueno, sacaron un Wench, sacaron a Felios. Así que parece que no van a ir tanto al early game. Pero lo que sí, ya están posicionados. Aprovechando que el equipo enemigo no tiene visión. No lo saben de cualquier manera. Pero ya están ahí para hacer una linda jugada Chis nivel 1. A ver si aprovechan ahí, se quieren, hacen un poquito de daño, no va a pasar mucho. Bastante tranquilo entonces, intentando ganar, ¿no? Con esas jugaditas de botlane que a veces te desconcentran un poquito. Exacto, tal vez no te los esperás, ¿no? Son una Felix y un Thresh. Realmente a level 1 tenés mejor nivel 1 con la Jinx y con la Rell. Porque la Felix no tiene rotación de habilidades. Está bien que la de la Jinx es literalmente cambiar un poco la manera de disparar, pero bueno, es una ventaja que tiene. De su lado, el Aphelios cuenta con un poco de rango y vemos las runas, ¿no? Ahora que se fue la cadencia letal. Un Aphelios que va a ir con estrategia ofensiva y una Jinx que va a ir con esos pies veloces. Yo, 100% del lado de los pies veloces antes de la estrategia ofensiva, ¿eh? Sí, depende el matchup, depende el campeón también. Los pies veloces que te van a ayudar bastante, ¿no? En lo que puede ser alguna línea donde sufras un poco de pokeo, pero si podés abusar, yo creo que va a ser mejor el press de ataque, porque te va a aportar bastante más daño. Así que por ese lado yo creo... ¡Ojo ahí! El gancho que va a ser bastante bueno, empieza a caer el daño, activa la réplica para aguantar un poquito, pero mitad de vida, que ya pierde la red. Muy buen gancho de Yu, esperando que se termine ese minion, ¿no? Fue como, lo matas y le doy, y cayó directamente por parte de Flair. Muy buena coordinación por parte de la bot lane de Peñarol, que parece que se están entendiendo de muy buena manera. Ya segundo partido juntos para ambos. Y logran, ¿no?, ganar un poquito de esa presión temprana. Igual, de todas formas, la bot lane de los chicos de Lynx tiene guardeado todo lo que es la zona de las entradas de la Sejuani. Se tomaron su tiempo para poner esos dos wards. Vos fíjate dónde están. La Sejuani para entrar al río y gankear a esta bot lane debería pegarse una vuelta impresionante. Y encima tiene a la Lilia haciendo de cobertura. Parece que va a haber pelea por este cangrejo de carril inferior, ¿eh?
Parece que sí, se están alineando las cositas en el río mientras que vemos en el carril central. Ojo, porque Oni no tiene maná, sí lo tiene Azir, así que puede hacer un poquito ahí la diferencia en el 2v2. Hay que tener bastante cuidado. Está pasando Lilia por el carril central. Quieren intentar buscar el otro cangrejo mientras que vemos acción en la Oilen. Un destello que se va, Lina, y también el Graviton que va a conectar. También se va a limpiar, está cayendo Yu, que está muy bajo de vida, parece que sí, lo van a matar. Primera sangre para Jinx y Aphelios, que tiene que empezar a correr porque lo pueden matar. No, se va a quedar tranquilo abajo de torre, pero ahora para farmear tiene que tener cuidado. Me imagino que la botlane de los chicos de Lynx de todas formas va a querer pushear e irse. Muy buena primera sangre, buenos mascafuegos para hacerle perder tiempo a Yu y excelente entrada por parte de Máximo en la botlane. La Jinx que ya empieza de buena manera, 10 minions de ventaja. Ahora se va a acomodar un poco la Aphelios, pero de todas formas la ventaja es para ella. Y una kill de diferencia en esta botlane tan importante y tan determinante que va a ser el pasado los minutos. Sí, sin duda una victoria, una pequeña victoria moral, te podría decir. Esos 400 de oro que de a poquito se van a empezar a notar. Jinx, cuando ya empieza a agarrar ítems, puede hacer una auténtica locura de daño. Así que hay que tener bastante cuidado. De cualquier manera, no hay que despreciar el Aphelios, que puede ir un poquito por detrás, pero con las armas correctas puede hacer bastante daño. Acá estaba Ori recibiendo bastante daño mientras que rotaba la rel para ayudar a meter esa wave, y estaba Yu justamente también dando cobertura, siguiendo el soporte enemigo, y le quiere aguantar la wave, pero no va a poder, no lo van a dejar. No lo van a dejar, va a terminar perdiendo un minion mínimamente, parece que van a ser dos los minions que va a perder Oni. De todas formas se encuentra por delante por un tema de pokeo, de daño a distancia. El Azir no puede mantener el ritmo de farmeo que lleva el Jace estos primeros minutos. Un Jace que ya tiene la lágrima de la diosa y comienza con su escalado. Lo van a ver a fresco entrar en la jungla rival. Sabe que lo vieron porque el ward está marcado por parte de su support y está completamente cerrado fresco. Y Máximo está por la parte de atrás. Fresco, ¿dónde te estás metiendo, hermano? Tiene que salir de ahí. El stun es bueno por parte de la estocada. Lo quieren agarrar al Jace, pero hace un 6-tap muy bueno Oni en la jugada. Es un 3 en contra de 3. Y ojito que Yu quiere tirar el gancho. A ver si lo agarra Máximo. De todo el otro lado, ojito. Muy bueno el gancho. Y el Oni se termina quedando la vida en contra de Máximo. La linterna para escapar de la semilla rodante por parte de la Lilia. Y esto es un 1-1 en el marcador. Una jugada que era difícil para Fresco. La termina solucionando bien su equipo. Sí, sin duda fue una buena jugada, bien coordinada. Parecía que, bueno, Fresco la iba a pasar bastante mal ahí, pero rotaba rápidamente y Yu llegaba a Oni también, muy preciso para esquivar y pegar. Y bueno, pasó una cosa que en realidad no debería pasar, es que mataron a Budokai Tenkaichi y es inmortal. Exacto, vivirá con nosotros por siempre. Bueno, sale el 4 ahora, que no va a tener ese nombre, pero nosotros le vamos a decir Budokai Tenkaichi 4. Así que, claro, póngale el nombre que quiera, nosotros sabemos muy bien lo que es. Minuto 6 y medio, ojito que se viene el gank por parte de Fresco, parece que no lo van a correr. A Yoleo tiene destello y tiene la división imperial, por lo cual los podría meter a los dos abajo de la torreta si intentaran hacerle algo. Así que van a intentar no tradear de más. Los junglas que sí van a tradear objetivos, empieza Fresco a realizar las larvas del vacío, mientras Kalium junto con su botlane se van a hacer el primer dragón de la partida, dragón de las montañas. Sí, dragón de las montañas por Baco Larva. Si me preguntás a mí quién sale beneficiado de esto, yo te digo Club Atlético Peñarol. ¿Por qué? Preguntarás. Por algo muy sencillo. Tenés dos personajes que tranquilamente te pueden ir a hacer split push y ganar en el 1v1, como lo es Gwen y como lo es Jace. Entonces, haciendo empuje de video, pueden ganar mucho beneficio de estas Baco Larvas. Así que por ese lado veo un poquito de ventaja táctica en ese intercambio. Exacto, ¿no? Reconoces que tus líneas van a necesitar más esto que el dragón. Además es un dragón de las montañas. Está bien las resistencias, le van a venir bien incluso hasta esa Jinx, que va a ser menos squishy de lo que ya es. Pero la realidad es que las larvas a vos, si lográs que tus líneas empiecen a pushear en algún momento de la partida, te van a venir excelente. Me imagino que va a querer buscar mínimo una más para poder tener la pasiva de las larvas, pero de todas formas ya comienza con buen pie por el lado de Fresco. Y Kalium, que tomó el objetivo que le quedaba cómodo, digamos. Fue para abajo, tenía sus campamentos y agarró ese dragón sin ningún tipo de resistencia por el equipo rival. Un completo regalo. Completo regalo, exactamente. Minuto 8 que ya estamos de partida. Un dragón para Lynx, 3 Baco Larvas para Club Atlético Peñarol. Diferencia de oro de 600 de oro, más o menos. A base simplemente de últimos golpes, vemos en el carril central, en el carril superior, una pequeña ventaja, ¿no? Justamente
de los muchachos que eligieron el matchup también, aprovechando esto, lo están haciendo de manera correcta. Les habían quedado dos counters básicamente, o por lo menos dos líneas tranquilas a la Gwen y al Chase, y lo demuestran de buena manera con el farmeo, mejorando su itemización y quién sabe si con placas, ¿no? 9 minutos no ha caído ninguna en lo que es toda la partida, si no me equivoco, exacto. Están todas las torres con 5 placas, me parece algo raro al ritmo de juego que estamos teniendo en esta liga profesional uruguaya, que la gente está intentando agarrar placas, pero el día de hoy es la excepción a la regla. Sí, sin duda un game bastante tranquilo, mucha actividad de los soportes, rotando constantemente. Yo creo que también es un poco por cómo son las líneas, ¿no? Dejás a la Felios y a la Jinx farmeando y te vas a hacer cosas como el soporte. Porque bueno, en realidad tus sidecarries no quieren mucha acción en este minuto de juego. Intentás acompañar a los junglas, buscar algo por ahí. Después tenés a los midliners que también medio están bastante tranquilos. Jace que tiene un poquito más de ventaja para ganar prio en mid y rotar. Por lo tanto que tampoco vas a querer forzar mucho del lado de Lynx, porque sabés que probablemente el midliner enemigo llegue antes. Lo que no estoy viendo, por ejemplo, es mucha ayuda en la top lane también. Está bastante tranquilo Grex, simplemente ganando en últimos golpes. No se preocupa mucho. Es un game bastante tranquilo, pero me parece un poco condicionado por, bueno, por los picks. Tienen que esperar ambas escuadras. Las dos tienen un buen escalado. El Kassante que va a llegar a tanquearse de buena manera. Ciri y Jinx que escalan de muy buena manera, al igual que lo hacen la Gwen y el Aphelios por el otro lado. Pero tranquilo, como decís vos, teníamos... Se presentaba desde el draft un game muy tranquilo. Y ojito, acá respeta que quería dejar la tranquilidad un poco de lado, sabiendo que se acerca su jungla a la zona. Vamos a ver si lo van a agarrar. La semilla no le termina pegando. Tienen que tratar de lanzarlo para atrás. Van a intercambiar Fantasmal por Fantasmal. Y poco más acá en la top lane. Poco más, un fantasmal que veía bastante nerfeado este parche. Ahora dura 5 segundos menos. Lo fueron de a poquito destruyendo al pobre fantasmal. Primero le sacaron los resets, ahora le sacan tiempo. Pero me parece correcto, la verdad que estuvo muy roto por mucho tiempo. Así que ver a otros summoners me gusta cambiar un poquito. Exactamente, sobre todo porque lo estaban usando los AD Carries y tal vez no era lo que vos querías, ¿no? Que la AD Carry utilice este hechizo de invocador. El curar sigue sin ser la opción primordial para ellos. Prefieren jugar con el limpiar, con que haya un stun ya les alcanza. Así que tanto Flare como Sunshine van a elegir este hechizo de invocador. Lo están viendo, a Flare no lo sabe él, pero lo están viendo en todo momento. Así que saben que no se vaqueó. Por lo cual dudo que quieran pushear esta wave ahora. Otra plaquita más que se va ahora sí en el carril central. Ya son dos, vos que pedías placas. Ahí tenemos dos. Excelente. En el carril central. No sé si la del carril superior cayó o no, todavía no. Ahí justo salió Kassante de la torre. Y estamos viendo las vacuo larvas. Ya son 4 para el equipo de Peñarol. Quieren llevarse las 6, ahora 5. Y parece que sí, se las van a dejar. Se quiere meter Lilia, pero tiene Smite fresco para asegurar las 6 vacuo larvas. Ahora sí, el pusheo que puede tener la escuadra de Peñarol es bastante interesante. Un equipo de Peñarol que ya está 1K arriba en oro. Ojo ahí, hay que tener bastante cuidado, especialmente con los últimos golpes, con las placas, que es ahí donde Peñarol está haciendo la diferencia. Exactamente, no son 20 minions, si no me equivoco, en la top lane y 30 en la mid lane. De a poquito les van sacando buena cantidad de oro. Las dos plaquitas que mencionabas vos, una que cae en el carril inferior. Y vemos la diferencia de oro entre los participantes de esta partida. 1200 a favor de Oni. En la top lane tenemos 300, 400 de oro de diferencia a favor de Brex. Y en la bot lane se acomodan un poco las cosas para la escuadra de Lynx, ganando por 300 de oro esa kill la Jinx en contra de la Felios. ¿Podríamos tener pelea por el segundo dragón? Parece que lo van a intentar. Flair que termina de gastar sus armas para quedarse con esta roja y blanca. Buen combo para intentar pelear objetivos. Buen combo para intentar pelear a melee. Vamos a ver si les termina dando. Va a llegar Oni, lo van a intentar burstear. Termina desapareciendo Kalium en la jugada. La respuesta es buena por parte de la escuadra de Lynx, pero no terminan matando a nadie. Y los reses que no llegan. Ahora sí, la Jinx tiene el suyo, pero está con las dos armas y un montón de Chakran Flare. Quiere intercambiar en contra de la Jinx. Tira a limpiar a Mosa de Carries. Y no va a llegar a más porque Flare reconoce que no le gana en daño de momento a esta Jinx. Terminó siendo un 3-1 favorable a la escuadra de Peñarol. Y además se queda en este dragón de las nubes. Se quedan el dragón, matan a 3, solo sacrifican a su soporte. Yo creo que podrían haber pedido algo más y era matar a la de carry, pero bueno, no alcanzaba el daño. Tiraba un muy buen destello Jinx para reposicionarse. Y bueno, justamente con la distancia que le sacaba la Felios, no tenía oportunidad. Así que la juega muy, pero muy buena el equipo de Peñarol, que ahora sí saca 3K de ventaja.
dos más de los que ya tenía y se pone en una mucho mejor posición para lo que viene siendo ya el Heraldo de la Grieta que está por salir. Exactamente, 20 segundos nada más y vamos a ver la repetición de la pelea. Sabían que iban a entrar, se sabían en una posición en la que tenían que pelear sí o sí, pero lo dejan completamente solo acá. Leon va a venir Oni desde el costado, el Asir que tampoco entraba y le cae la prisión glaciar, Oni arriba de la cabeza. Y por más que sea buena la división imperial, utilizaban sus destellos. Todos los jugadores de la escuadra de Lynx terminaban perdiendo la vida encima con el Ignite. Se la quedaba el soporte, la vida de Estrella, que era el intercambio que dejaba de convenirle, ¿no? Cuando la Jinx cambió los cohetes al pobre de Flair. Pero de todas formas termina siendo buena la jugada para ellos, las tres kills que caen en Oni, si no me equivoco. No, una para la Felios y dos en Oni, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Una para la Felios que no tenía ninguna y dos para Oni que ya tenía una. Ahora, a ojo, sí, está empezando a caer el Heraldo de la Grieta. Muy rápido se posicionó el equipo de Lynx para intentar buscar el objetivo, sacar algo después de esa desgracia. Terminan sacándolo. Así que buena jugada por parte de Lynx. Muy astutos estos muchachos. Reaccionaron muy rápidamente a la anterior pérdida para, bueno, mitigar un poquito lo que puede ser el push con ese heraldo, porque ahí sí, si le sacaban el heraldo con las 6 vacularbas, ay, ahí sí te quiero ver dónde te metes. Exactamente, vamos a ver qué pueden llegar a hacer con este heraldo, porque la primera torre de la partida va a caer para este Jace, que ya tiene primer ítem, ítem y medio, te digo, ya poco le falta, en vez de ítem y medio, ítem 3 cuartos, para este Munamana, que ya debería terminar de cargarse en cuanto le termine el ítem un poco más. Está muy por delante en Jace, en condición de la Sierra. Las trampas que son buenas quieren defender este red. Ojito que cae el daño por parte de Kalion. Parece que se lo termina quedando el soporte de la escuadra de Lynx. Así tiene el red, así que quiero creer que se lo quedó. El tema es que la Sejuani también lo tiene. No estaría entendiendo mucho. Vamos a suponer que la Sejuani tiene el suyo y que la Lilia se quedó el propio también. Vamos a ver, Jinx está caminando para ahí. Sí, sí, lo agarró Jinx. Sí, sí, sí. O sea que se lo llevó Kalion el red. Los maitea muy bien, le gana el 50-50. Ahora el blue que se va para Sejuani. Y de a poquito la partida que se va caldeando, va entrando en donde quiere entrar. Ya estamos justamente minuto 15. Ahí decíamos la Jinx, un ítem y medio. No estaba tan mal en mis cálculos. Estaba bien, estaba bien. Así que de a poquito empieza a caer el daño. Una Jinx que recién tiene 15% de crítico de los 100 que necesita para destruir el mundo. Así que por ahora el mundo está salvo. Exactamente, les falta un poquito más para poder tener esa cantidad de crítico. Decían por acá en el chat que ahora la Lilia se hace Liandry y juega la build de quemadura. Exactamente, gente. La build de quemadura, tanto de Karthus como de Lilia, está cuanto menos interesante para probarla a los que son main jungla o los que tienen algún tipo de intención de probar en la jungla. Prueben la Lilia, prueben el Karthus, porque la verdad que con esos dos ítems hacen estragos. La torre de medio que va a terminar cayendo, los que hacen estragos son la gente de Peñarol en las estructuras. La segunda para ellos, y ojito que no quieran entrarle al bueno de Kalion, pero pone la marca de su definitiva. Quería poner a dormir a Sejuani y decidieron que la pelea no era buena tomarla. Ítem para ambos top laners, que nos han sacado kill, bastante tranquilos, bastante respetuosos, tanto Brex como Respeta esta fase de líneas. La verdad que sí, interesante también, ¿no? La Wen que opta por ese agrietador en vez de lo que puede ser una Nashor de primer ítem, busca un poco de sustain, un poco de aguante para quedarse más tranquila en línea, para no tener tantos problemas y tal vez evitar un gank también, ¿no? Porque si ya la ves que aguanta, capaz que Lilia ni se plantea ir hacia ahí, que capaz que si es un papel, sí se anima. Así que una interesante itemización por parte de Brex. Sí señor, sí señor. Vamos a ver después cómo le termina resultando. Parece que se va a hacer las botas de reducción de CC, FDP. Y me parece una buena idea, ¿no? Tenés el stun por parte de la Rel, tenés el stun por parte de los Mascafuegos y a Oni, que lo van a ir a buscar y lo van a terminar durmiendo. Utiliza el destello para intentar salir, pero va a llegar el TP por parte del Cazante, el cohete super mecha, requete mortal, que le va a terminar sacando mucha vida. Oni, que se defiende con el escudo del eclipse, pero termina cayendo a manos de Kalion. Van a hacerle gastar el destello a Fresco. Y ojito acá, porque están en un 3 para 4. Los chicos de la escuadra de Peñarol tienen que irse. La semilla que los ralentiza todo. Buena entrada por parte de Joe Luego con la división imperial. Los deja regalados a la botlane de los chicos de Peñarol. Ojito que Flair casi se da vuelta, pero llega Brex. Vamos a ver si el monstruo, si el bicho puede llegar a ayudar a su equipo. Yu que está pronto por caer. Lo va a tirar a Respeta dentro de la torre. Parece que no llega. Y Brex y Fresco en contra de Máximo. Y Respeta los van a terminar cortando. Los van a terminar tijereteando.
lo va a hacer tela directamente Brex. Es una doble para él y ahora quieren ir a buscar a Starrell. Quieren ir a agarrarlo de alguna manera. Me parece que Brex va a llegar de todas formas. El gancho que no es bueno y el stun tampoco. Le van a dar esta kill al top laner. Mirá qué buen despeche hard por parte de Thresh para cerrar la jugada. Es un exterminio a favor de la escuadra de Peñarol. De una jugada que empezaba muy mal para ellos. La verdad que sí, por un momento pasaron que la iban a pasar bastante mal, pero bueno, Brex se termina llevando 4 kills en esa jugada. No sé quién se llevó la otra, creo que la hace Juani, porque es la única que iba a hacer. Sí, 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 la hace Juani. Así que le termina saliendo muy bien. La visión imperial cuando entraba en la Sira muy buena, lo dejaba en una posición bastante comprometida. También el Ordago ahí para llevarse a la Felios, lo dejaba en una muy mala posición. Observaba como con la división imperial se tira a la pared y lo lleva básicamente hasta Narnia. Pero por el otro lado Brex básicamente aprieta el Ghost, la corre a la Jinx y empieza a correrlos absolutamente a todos. Muy bien cómo la juega Yu en esa pelea, todo el momento en uno de vida, metiendo hooks, haciendo cositas. La verdad que muy, pero muy bien el soporte del equipo de Peñarol. 9 asistencias para 9 kills que tiene su equipo, por lo cual Yu, incluso con ese poco de vida, fue determinante para terminar cerrando la jugada. Mencionan ahí en el chat por qué le tiró la definitiva a la Felios. Estaba muerto para donde le había tirado yo el bebo, coincido. De ahí no se iba a poder escapar, hizo que la Sir se tenga que exponer y es por eso que termina cayendo el midlaner y de momento el mayor daño que tiene la escuadra de Lynx. Que era ese Azir en ese momento, porque la Jinx estaba completamente soñada por Brex. Ojito que va a caer la definitiva, limpiar automáticamente el gancho que no llega, estaba un poco lejos Yu. Le gastan el limpiar a la Jinx, poco más por una definitiva de ese Juani que tiene, creo yo, menos cooldown que limpiar, ¿verdad? Debería de. Sí, mirá, ya tiene básicamente un cuarto de cooldown y al limpiar no tiene ni un octavo. Así que sí, ojo, otra vez lo duermen a Oni, pero se tira hacia adelante la división imperial para hacer un poquito de espacio. Está a mitad de vida, pero está llegando también el equipo. La definitiva de Felio, que no va a ser buena, pero sí el daño Calibrum que empieza a caer va a llevarse la vida de Joel Bebo. Y ahora sí está en una buena posición, inclusive, para hacer un varón Nashor. Ojo ahí. Lo pueden intentar rushear ya que la Sir no está. 30 segundos. Tiene teletransportación Joel Bebo, pero quieren matar a Kalium. Es lo más importante para ellos. Vamos a ver si lo termina agarrando el permahielo, que es bueno. La Q por parte de la Felios, que también. El tema es que todavía falta daño a ese Felios, que logró critear bastante cuando lo fue a perseguir a la Sir. Pero ahora no se le dio para terminar con la vida de esta pequeña Lilia. Brex está tratando de robar el rojo, pero está respeta ahí. No sé si va a querer pelear. Respeta. Ojito que puede llegar a tener definitiva. Respeta y te va a salir de correr, ¿eh? Tenés que tratar de defender esto sin perder tu vida. Pero parece que va a terminar cayendo de todas formas. Vamos a ver si Jones lo logra reclamar. ¡Ay, Brex! Gracias por el leash. Les dijo la escuadra de Lynx al bueno de Brex. Pero Brex les dice lo mismo. Gracias por no presentarse a la pelea del varón. Va a terminar siendo completamente gratis para la escuadra de Peñarol. Se lo terminan Oni y Fresco en sintonía. 4-10 en el marcador. 21 minutos y la diferencia de oro que es de 7K en este momento. 7K de diferencia para el equipo de Peñarol, que de a poquito, con pequeñas ventajas, se fue poniendo por delante. Ventajas de farmeo, ventajas de placas, ahora también ventajas de torres. El Baron Nashor que te da 1500 de oro en el global. Y bueno, de a poquito con alguna teamfight que fueron sacando a favor. Ahora sí, Fruz, te animas a ponerme ahí el oro de los muchachos en pantalla. Muchas gracias. Ahí estamos viendo también después esas 4 kills. Se ponía bastante por delante la Wen. En contra del cazante, le saca 2.500 de oro, 1.500 de oro, así que bastante la diferencia, muy potente esa Wen que ahora sí la van a tener complicado para pararla, y están en el escenario que quería Peñarol, ¿no? Peñarol, ya decíamos en el momento que se sacaba las tres primeras vacuolarvas, que quería esto, sacar empuje dividido, buscar ese 1-3-1 con 6 vacuolarvas, castigar bastante, la Wen que no tiene chance, respeta contra la Wen. Después Oni, que también puede en la side hacer bastante, está arrastrando marca, como se dice en el fútbol también. Lo están yendo a buscar bastante a Oni en todo momento. Lo están buscando cazar ahora mismo, por ejemplo. Son 2 personas, 3 personas que lo están yendo a buscar. Ya 2 destellos que gasta. Vamos a ver si lo agarran, lo duermen. Empieza a caer el daño, no va a ser suficiente. Pero se lleva uno Oni, inclusive en el 1v3. Haciendo tiempo, pierden la torreta del carril central. Peñarol que está dominando esta partida. Qué bien lo jugó Oni en el 1 en contra de 3. Poder llevarse una kill de esa jugada, permitir tirarle inhibidor a su equipo, por ejemplo, que no lo va a tirar. Va a tirar la torre de inhibidor y se van a quedar farmeando. Tal vez roten en contra de esta Wen.
que está haciendo estragos también en la línea superior. Va a quedarse la torre de tier 2. Y una jugada que viene toda por el tiempo que hizo Oni con su escudo del eclipse y con el daño que ya tiene. Está llegando al tercer ítem del Serilda que está pronto a caer. Por favor, que está jugando el Oni. La verdad que sí, decíamos, ¿no? Un poco también por comodidad, este pick es un pick que sabemos que usa muy bien el Jace, lo tiene muy dominado y bueno, lo estamos viendo. Está haciendo lo que puede, pero como quiere, te diría. Exactamente, exactamente. Lo están yendo a buscar mucho, pero resuelve bien. Te quiero contar que la gente del chat acaba de romper el televisor de la rabia enfrente de toda su familia. Dicen que el jungla de Lynx los avergonzó. Sus 8 hijos están llorando asustados en este momento por la ira que tienen los viewers, los fans de la gente de Lynx. Me encanta ese copypaste. Pero bueno, Kalium todavía puede resarcirse en esta partida. Todavía está ahí, va 2-2. Ya tiene dos ítems bastante potentes. Ahora, yo te pregunto, ¿qué puede hacer en este momento Lynx para dar vuelta a esta partida? Necesitan una buena TF, una buena ulti de Lilia que de momento es solo para buscarlo a Oni. Realmente no he utilizado una definitiva para dormir, no sé, a 3-4 personas que le dé tiempo a pegar. Una buena definitiva de Yoblevo como la que tuvimos en el río también podría llegar a ser. Y por qué no un cazante yendo a buscar directamente al Jace. No sé si el Aphelios es tu mejor objetivo teniendo en cuenta que tanto Sunshine como Yoblevo se lo pueden llegar a llevar, pero mirá Brex, lo va a ir a correr directamente a la Siles inmune. No lo podés agarrar, la última tanda de tijeras que es muy buena. El gancho en contra de Respeta, vamos a ver si lo dejan entrar a su base. Se está peleando en dos frentes y Brex se acaba de pasar de frenada con el Fantasmal. Yu que tiene que flashear y pega otro gancho. Por favor, no falla uno. En estos minutos de la partida se pasó Brex, se pasó el top laner de la escuadra de Peñarol y terminó dando, ojito acá se va a pasar máximo, sí señor, lo terminan one-shoteando el daño de Oni, que es una barbaridad. ¿Qué acaba de pasar en pocos segundos, FDP? No sé, la verdad yo lo estaba viendo y no sé, así que imagínate los que están ahí en pantalla, pero la pelea, ojo que sigue, va a caer la definitiva que no va a ser bueno por parte de la Sijuani, pero siguen soñando, si lo es bueno el gancho, empieza a caer el daño, pero aguanta un poquito con el imparable, empieza a caer el daño, se van a querer llevar la vida de Apelio, si se la van a llevar, Oni que intenta aguantar, está ahí y le hace Juani que va a caer. Asesinato doble para el cazante. Respeta, se pone un poquito por delante. Y una jugada que le termina saliendo favorable a Lynx. Lynx, que decíamos, ¿cómo puede hacer para ganar esta partida? Y ahí, haciendo exactamente lo que está haciendo. Ganando las teamfights. Ojo, ahí va a ser bueno el gancho, pero no va a ser suficiente. Se van a llevar la tier 1 de medio. Y se van a ir con esta pequeña victoria. Excelente, ¿no? Aprovechar muy bien los pasos extras del rival. Se quedaban demasiado Brex ahí intentando quedarse con la vida de la Sir y ahora intentaban demasiado. También tenían que dejar la vida de Yu. Fíjate que falla la definitiva fresco. No era una pelea para tomar en cuenta. Pero bueno, la intentan tomar de todas maneras. Y Yoblevo que de muy buena manera, mirá qué gratis que pega. Yoblevo en esta jugada completamente gratis a todos. Y lo que hace, respeta acá en el 1 en contra de 2. Por eso lo bufaron este parche. Porque antes no podía hacer eso. Antes lo hacía 1 de 3, ahora lo hace 1 de 2. Termina quedándose una doble. Primera torre de medio para la escuadra de los chicos de Lynx. Se quedan la recompensa por objetivo y se ponen un poquito más cerca en el oro. 6k de oro de diferencia, pero deberían ser muchos más, ¿no? Sí, recortan bastante ahí con la recompensa de la torre, con el shutdown también que tenía la Wen, que era bastante ahí. Recuperan un poquito de oro, 2 kills también para este cazante para aguantar un poquito más. Lo dejan en una buena posición. Veremos si ahora se animan a intentar pelear la visión del bárbaro, ¿no? Porque está ya por salir en 15 segundos. Pero ahora sí, ojo, ¿dónde te metes? ¡Ay, Kalium! ¡Ay, Kalium! Le fuerzan lo que viene siendo el Sonias, pero está ahí contra 5 personas. Va a ser bueno el destello, pero no va a alcanzar. Se van a llevar la vida del jungla del equipo de Lynx. Ahora sí, sigue cayendo el daño. Se intenta escapar. La Rel lo va a lograr y ahora sí está en una muy buena posición para hacer el segundo Nashor. Veremos si se anima el equipo de Lynx a pelearlo, a molestar o intentan buscar algún push en el carril central para sacar alguna ventaja después de este mal posicionamiento del jungla del equipo de Lynx. Ojo ahí, el gancho que va a ser muy bueno. Están empezando a caer 5.000, 3.000 de vida, 2.000 de vida al varón. Lo van a asegurar el cohete de Jinx que no va a ser bueno. Ahora sí, los pueden perseguir y terminan sacando nada de esta jugada. Podrían haber pullado, yo creo, el carril central. Los van a correr, ojo. Exactamente, se van a aprovechar de que están los 5 vivos. A ellos les falta el jungla, les falta ese daño por parte de la Lilia. Y los van a tratar de soñar para que no vuelvan rápido a base a pelear, por lo menos este inhibidor. Mientras que Brex se vaya a hacer su trabajo, el que nunca debería de haber dejado de hacer,
que es tirar todo lo que se le encuentre por la top lane. Vamos a ver si ese inhibidor cae. Se están tratando de no exponer la escuadra de Peñarol porque sabe que en cualquier momento podría haber una presionada de gatillo por parte de la escuadra de Lynx. Y ya lo hicieron bien una vez, lo pueden hacer bien dos veces, así que lo van a jugar con un poco más de mesura los chicos de Peñarol a la hora de intentar cerrar esta partida. Exactamente, jugando tranquilos, ya está por salir lo que viene siendo el dragón. Ahí tenemos... Ay, me sale que es dragón de aire, pero no, está bugueado el espectro. Está bugueado, sí, sí, sí. Es Kimtech por la grieta, así que sí, tercer dragón, entonces Kimtech para ellos. Son bastantes estadísticas, ¿no? Especialmente por lo tanque que están... Bueno, justamente la hace Juani, la Wen que está bastante dura, Jace que aguanta bastante también, así que son... unas mejoras bastante importantes y el alma Hextech, el alma Kimtech, que le va a venir bastante, pero bastante bien. Ahora sí, que a 5 segundos de salir, buscando el equipo de Lynx una ventaja, intentando puchar el carril más lejos de Tarragón. Exactamente, quieren intentar no pelearlo, buena definitiva, pero le termina pegando a Respeta, creo que no es el objetivo que vos querías, yo luego que se escapa con los soldados de Yurima. Y quieren intercambiar, no quieren hacerse el dragón, quieren tirar torres, quieren agarrar objetivos. Van a terminar dejando el dragón por una torre de tier 2. Creo que esta alma no les importa. El tema es que, claro, si a vos no te importa la botlane ni el dragón, a mí no me importan tus torretas, dijo Brex. Va a tirar una torre de inhibidor más. No creo que se pueda quedar el inhibidor mismo, pero de todas formas los tienen a los dos abiertos. Va a llegar la definitiva, lo van a terminar durmiendo. Y acá Brex que puede llegar a perder su vida. Tiene la definitiva disponible, le queda una sola carga. Yu que le tira la linterna y va a terminar escapando de muy buena manera la Gwen. Y van al rescate sus compañeros de manera bastante rápida. Y esto no llega más, pero otra torre de inhibidor que cae. Otra torre de inhibidor, ahora sí, cada vez más despellejada, ¿no? Esta base del equipo azul, cada vez con más aperturas. Hay que tener bastante cuidado. De cualquier manera, Lynx que viene aguantando a alguien muy bien. Recordemos que ellos lo que quieren es escalar, intentar lo que son peleas de equipo. Bueno, mientras más ítems tengan sus carries, más beneficios van a tener por ahí. Y bueno, si pelean en su base, van a tener bastante ventaja también para intentar pelear. Exactamente, tienen la defensa de lo que son esas dos torres de Nexo. El tema es que estamos lejos de la torre de Nexo. Y por alguna razón, Peñarol no quiere agarrar los inhibidores. Vos fijate lo lejos que está jugando de los mismos. No quieren equivocarse ni un poco los chicos de Peñarol. Y están tratando de jugar la partida con toda la calma posible. Tratando de que las waves estén... medianamente coordinadas, por lo menos la de top y la de medio parece que son las que están en su preocupación. Y Brex que ya está haciendo su trabajo, está llegando hasta torre de inhibidor y no van a poder defender los tres al mismo tiempo. Ese es el planteo que está haciendo la escuadra de Peñarol, pero la torre de inhibidor que no cae y ahí va la Rael. Ojito, buen gancho por parte de Yu que está bastante acertado y el daño de esa Felios que ya tiene todo el crítico que necesita en esta partida. Ojito, ya está a los 100 de críticos, si no me equivoco, la Felios. Es creo mucho, que mucho 95. Daño. Sí, 95, exactamente. Por el carcaj queda 20, pero sí, muy difícil que no te pegue un crítico y que te pega bastante duro porque ya tiene la Infinity, porque ya tiene el Lord Dominic, los tanques que van a sufrir bastante contra este Felios. Además, la Phantom Dancer, un ítem con muchísima pérdida, ojo ahí, lo van a intentar agarrar a la Felios, le van a forzar lo que es el destello, va a intentar escaparse el daño de la Felios que va a ser un motor, el Infernum que va a pegar, les va a pegar a los 5 Jinx que casi se muere solo de R, mientras tanto Jace haciéndoles un boquete en el carril inferior. Terminan sacando ventaja a los muchachos de Peñarol. Y Oni que quería pegarle la torreta del Nexo. No le tiene miedo al éxito este muchacho. Balanceado el Aphelios, dice el chat. Sí, gente, volvimos a los 200 años de Aphelios. Ahora no sucede con un ítem solo como cuando salió. Pero si le das 3.5 o 4, puede hacer estas cosas con el Infernum. Así que traten de pelear cuando el Aphelios no tenga esta definitiva. Con las demás, tantísimo daño no te va a poner. ¿Te va a hacer daño? Sí, te puede llegar a matar también. Pero por lo menos no le va a pegar a todos los objetivos que se crucen en su camino. Y las explosiones le permitan. Los juega despacio Peñarol. Tiran dos inhibidores. Se van hacia atrás. La torre de inhibidor de la top lane. Que sigue igual. No la ha logrado tirar. Y me supongo yo que van a esperar este minuto 15 hasta el próximo Nashor. E intentar encerrar ahora. Y probablemente si la están jugando bastante tranquilo. No están arriesgando de más. Probablemente Manuel Camp va a decir. Tres varones para cerrar esta partida, loco. Pero... Sí. Yo ya me lo imagino. No debe estar contento él. De estos acercamientos a inhibidor para no tirar el mismo... Debe estar anotándolos uno por uno, ¿eh? Se los va a hacer revisar a los chicos. Sí, van a decir, no, ahora van a tener que pedirlo todos. Y bueno, pero de cualquier manera, Peñarol que lo está jugando muy bien, la está jugando tranquilo, no está arriesgando de más. Estamos a 40 segundos de que salga el varón, 2 minutos 40 de que salga el dragón ancestral.
Así que si no la ganan con el varón, la ganan con el dragón. Y si no, la siguen estirando porque la pueden perder. El tema es que estarías flipeando ahí, ¿eh? Ojito, porque no vaya a ser que por alguna casualidad esperes hasta el varón, hasta el dragón anciano y se lo robe Kalium con la Lilia. O se lo quede el cohete de la Jinx, porque vas a tener un problema gravísimo en tus manos. De un push entre Jinx y Azir, te borran la base. No es como que estás en una gran, gran ventaja. Si la tenés, mientras tengas todas las posibilidades de tu lado para pelear con ese dragón anciano, es 100% partida para la escuadra de Link. Sí, sí, sin duda tienen que tener bastante cuidado. Ya estamos además en una franja de oro, llegando a los 60k para cada equipo. Ahí lo vemos como aseguran el varón. Quieren intentar hacer la teamfight, la definitiva de Jinx para hacer un poquito de daño. Pero parece que nada, no se van a arriesgar de más. Y como decimos, están en una franja de oro, aproximadamente 60k cada equipo, que en realidad ya más o menos están todos en los ítems que quieren, ítem más, ítem menos. Entonces ya las ventajas que podías tener antes, esos 10k que les sacabas, ya no son tan notorios como hace 15 minutos. Así que hay que tener bastante cuidado en las peleas de equipo porque la podés perder en una pelea. Exactamente, sobre todo en este minuto 20 en el que está por salir ese dragón ancestral. Mirá la definitiva que acaba de meter Máximo, es una locura. Falla la definitiva por parte de la Sejuani y puede llegar a caer Flair. Flair antes de caer tira la definitiva y hace muchísimo daño. Están todos dormidos por parte de Kalium, pero no llega a hacer el daño necesario. Respeta que termina cayendo a manos de Brex. Casi lo soluciona de una sola definitiva Joel Bebo, pero con una doble la Gwen va a terminar cerrando la partida. Lograban quedarse con la kill de la Felios, pero nada más. Excelente definitiva de Máximo, pero no le va a servir para ganarla. Y estos, damas y caballeros, en 35 minutos es win y es el 6-0 para la escuadra de Peñarol. 6-0, partida hasta la fecha 6. Viene imbatible Peñarol. Felicidades para ellos. Una partida un poco lenta, un poco más tradicional de libro, te podría decir, de League of Legends. Pero bueno, es lo que tiene cuando pasa esto, ¿no? Es el meta. Probablemente las partidas de ahora en adelante sean más así. Exacto. También nos gusta este tipo de League of Legends. Obvio que sí. Un League of Legends un poco más técnico, más pausado. A mí me gusta un poco el caos, me gusta el cine, me gustan los drafts raros. Pero de vez en cuando un meta de Jinx Aphelios está bien por ahí. Viendo el daño, ¿no? Mirá lo que pegó Oni, que tal vez nosotros no lo nombrábamos tanto. Hablamos de Brex, hablamos de Flair. Pero Oni que jugó a la perfección. Ganó su línea, sacó ventaja, se quedó con kills, metía un daño bastante, bastante grande y terminaba siendo top damage de la partida con esos casi 25k de daño. Y sí, lo iban a buscar de a 3, él les pegaba a ellos y lo que pasa es que la Felios y la Gwen le estaban pegando las torres. Entonces me parece que está un poquito ahí la diferencia. Claro, estuvo más peleando el Oni, digamos, que sus dos compañeros. Sí. Pero poneme daño a estructuras o a torres, a ver tipo, qué podés. Sí, es, a ver. Bueno, igual, ojo con Oni. Hizo todo lo que tenía que hacer, Oni. Vamos a ser sinceros. 12 menos de daño le hizo que Brex a las torres. Ojo ahí. ¿Qué fue? Un librito de Apen Early fue la diferencia que no estaría encontrándola en qué momento sí, pega 12. Porque arrolló agrietador, básicamente. está bien, ganó. Ganó en esa. En cualquier momento vamos a tener también entrevistado, pero gran partida la que acabamos de tener por parte de estas dos escuadras. Un Lynx que sigue dando buenas sensaciones, pero no logra ganarle a Peñarol en este principio de la vuelta de esta liga profesional uruguaya. La gente en el chat ahí dándose para todos lados, ¿eh? No hay piedad. Viendo ahí quién venía a la entrevista, creo que viene Manuel Cap de nuevo. Está enojado. Yo te digo ya, Manuel Cap no está contento, ¿eh? No está contento. Porque hoy los mods que están medios complicados. Entonces tenemos ahí está. Perfecto. ¿Qué onda? Buenas. ¿Cómo le va, señor Manuel Cap? Felicitaciones por la victoria. 6-0 para ustedes. ¿Sensaciones de este mapa del día de hoy? Bueno, en realidad iba a venir otra persona a entrevista, pero vi que los muchachos de Lynx andaban boqueando ahí arriba con una banderita de Venezuela en el Discord, porque para los que no saben, yo estoy con un proyecto venezolano en regional. Y la verdad que dije, bueno, voy a tener que salir yo a ponerle los puntos sobre las íes a los muchachos arriba, porque me parece que si nunca llegaron a Tier 2, no tienen ni la cara para agarrar y poner una banderita ni randomear, ¿no? Tipo, un poco de decencia o de... Ojo, ahí están diciendo que no era para vos, ¿eh? Pero bueno. Acá. Sí, dale, sí, no, sí, no, yo están diciendo que eran para su entrenador.
Yo no conozco el contexto. No, sí, es venezolano, eso yo lo tengo en cuenta. Pero me parece que bueno, que quererse está bueno a veces, tipo, no hace mal. Pero sacando eso bien, creo que jugamos bien el juego, tipo, al fin jugamos LOL, no como ayer que lo hicimos perder tiempo. Disculpas por los 20 minutos que hicimos perder ayer a toda la transmisión, creo que ese tema que tenía antes. Creo que fue un buen game limpio, siento que al fin estamos jugando LOL. Creo que esto era lo que más o menos venía buscando desde que empezamos el proyecto de jugar bien al LOL, porque estábamos jugando muy sucio, estábamos descoordinando timings. Creo que igual falta afinar los temas de varones, pero el resto creo que estamos bien dentro de todo. Y siento yo que fue un poco raro la propuesta. No tanto por sus picks ni por sus drafts, sino porque como que no tienen alguien que pulee el trigger directo, además de la rel. Entonces, si nosotros jugábamos con el Kaiteo y el Azir no tenía Flash R, creo que estábamos muy sólidos, creo que teníamos mucho rango. Pero sacando eso, creo que fue un joven. O sea, jugamos LOL, me quedo contento al menos hoy. Y bueno, y prepararnos contra Evermint, ¿no? Que es lo más importante ahora. Exactamente, un Evermint con el que, bueno, se van a enfrentar la semana que viene. Ahí otra vez por el liderazgo se podría decir, bueno, si Evermint gana, los empata. Si no, ustedes ya le sacan 2 puntos de ventaja al segundo y ya se ponen en una posición muy, muy cómoda. Repetimos, ¿no? Parábolas de Curelol. En 8 de 10 escenarios gana él. Está raro que... Está raro. Pero sacando eso, o sea, si ganamos ya Vermeet, porque PA no hay chance que nos gane, tipo soñar no cuesta nada, pero no hay chance. Creo que ahí puede aplicar la gran cure, que de 10 escenarios no hay ni uno de 10 que nos gane PA, entonces tipo nos da igual ese game. Entonces hay que jugar bien contra Vermeet, poder literalmente agarrar y ¿cómo se llama esto? Y cerrar primeros. Y el que vaya cuarto no tiene chance. Sea Soul, PDA, sea Lynx, tipo, no tiene chance. Tipo, en semifinales va a ser un 2-0 rápido para la casa. Y bueno, ya para aprontarnos para la final de la mejor forma. Y creo que, bueno, creo que se vio un Flare que está en su pick, de AD Carry. Para la gente que no conoce a Flare, es ex player LLA, tiene un montón de experiencia también en el ámbito nacional. Por suerte quiso unirse a nosotros este split. Y la verdad que la está jugando muy, muy bien y está full comprometido, así que me alegro por eso. Entonces, no creo que tengan chance, la verdad. Pero bueno, soñar no cuesta nada y como digo, tipo, si en una de esas ganan, que lo dudo, a los muchachos de Vermeet, la mayor de las suertes para la vuelta. Exactamente, exactamente. Bueno, como siempre, grandes declaraciones por tu parte, Manuel Cap. Te invitamos a que dejes un saludo para todos los que te están viendo, para todos los que te están escuchando, y ya te despedimos y te dejamos descansar, que les toca partido en la semana. No, yo tengo que seguir trabajando, gente. Estoy trabajando con lo del RN y tuve que hacer el draft acá, venía entrevista, gente. Estoy full comprometido. No, o sea, en resumen, un saludo para toda la fanaticada, al equipo que está jugando bien, a todos los que nos apoyan de Peñarol y poquito más a mi vieja que está mirando los games. Y mirando todo lo que comentarios que dicen y todo, parece que atasada de LOL, increíblemente. Pero sacando eso, bueno. Aprende con nosotros, vamos. Bueno, básicamente, sí. Bien, resumen. Dígale que deje de draftear Maokai. Gracias. No. Es que ayer justo se dio porque querían jugar Tristana. Entonces está, dije, Tristana Maokai, jugamos. No, pero acá hay una teoría de que no le querés sacar el grillete a Fresco, que lo hacés jugar papas a propósito, a Fresco. Free Fresco en el chat. Ahí. Y Fresco ayer tuve una hermosa charla con el equipo después de los games de ayer. ¿Vieron ese Mickey Mouse? Le volvieron las orejas después de toda la charla que tuve con el equipo ayer. No meme. Tuvimos una charla muy interesante en donde todos coordinamos en que íbamos a intentar jugar LOL y no lo que jugamos ayer. Entonces, bueno, estamos jugando LOL y esperemos ir jugando LOL de acá hasta la final. Exactamente, exactamente. Bueno, esperemos que sí, querido Manuel Cap. Te despedimos ya por lo que fue esta entrevista. Muchísimas gracias por haberte pasado. Pasaba el coach de la escuadra de Peñarol, una vez más. Sí, el que pasa siempre por parte de los chicos de Peñarol. Y nosotros, FDP, que tenemos que irnos a una pequeña pausa para seguir con los matches que vienen en este día.
Sí, entonces ya que estamos, vamos a aprovechar a agradecerle, ¿no?, a Santander por auspiciar, a Colette por presentar y a todos los que nos apoyan. Supermatch, Logitech, GPC, Compu, Puma, ORT. Gracias a UDB por hacer esto posible. También a toda la gente que está ahí en el chat del otro lado apoyando, viendo a los equipos constantemente y haciendo esto posible, porque sin ustedes seríamos dos locos hablándole a la pantalla. Más Exacto. o menos como ahora, pero que no nos vea nadie. Nos contestan por lo menos. ¿Te imaginas? Nos dejaban de contestar. No estamos tan locos. Bueno, también a la Produ, que nosotros le agradecemos poco, pero gracias a Produ por todo lo que hace. Es el que peor la pasa, porque nos escucha hablar todo el tiempo, en las pausas, en las partidas. Se tiene que leer el chat, o sea, es el que peor la pasa, por claro. porque no puede responderle a nadie, tipo a nosotros nomás, y lo escuchamos solo nosotros. Es como parte de la esquizofrenia colectiva. Sin duda. Entonces, bueno, nos vamos a una pausita y volvemos para el segundo partido de la fecha 6, gente. Up my phone and I'm pulled back in. When'd you reignite that glow? Asking how I've been. If you ever wanna know it's true, I would set this all on fire for you. But that's some fucking shit you wouldn't do. You ain't ever had no follow through. Loved you so much, it's tragic.
¿Sos el que se compró esa camisula y sumó puntos? ¿Y sos el que canjeó esa gorrita haciendo juego? ¿Sos el que arma los tragos para todos? 70-30, porfa. Entonces, ¿sos el que dijo, tranqui, yo me encargo de las compras y... ¡cachín, cachín! ¿Sumó puntitos? Sí. Cuando abrís tu cuenta Soy Santander, sumás puntos por todo para canjearlos por lo que quieras. Abrila en santander.com.uy. Es gratis por un año. Sí, Soy Santander. Volvemos con más Liga Profesional Uruguaya, quinto split, sexta fecha. Querido FDP, y se viene un partidazo. Tenemos un Evermeet en contra de Souls, un Souls necesitado de victorias, y un Evermeet que no puede sacar el pie del acelerador porque si no se le escapa Peñarol. Sí, sin duda cualquier derrota que sufra le va a poder valer bastante caro, así que tienen que tener bastante cuidado con eso. Recordemos, ¿no? Para los que no saben, en caso de que Evermeet le gane a Peñarol y estén empatados, en este caso sería 9-1, si no me equivoco, al final. Como uno ganó la ida y otro en la vuelta, tendrían que jugar un desempate por el primer puesto. Eso se juega off stream igual, pero para saber, ¿no?, quién queda ahí primero y quién queda segundo, porque es bastante importante antes de lo que son los playoffs. Así que una derrota para cualquiera de los dos que no sea contra su rival directo les podría salir bastante caro y, bueno, justamente evitar este enfrentamiento de desempate en caso de que suceda. Efectivamente, ¿no? Imagino que ninguno de los dos quiere llegar al desempate. La ventaja la tiene la escuadra de Peñarol. Pero bueno, Evermeet que tiene que seguir así como viene, ¿no? Porque si cae hoy en contra de Souls, ya Peñarol se relaja una barbaridad y dice, bueno, está bien, tranquilos, no tenemos por qué correr y estamos bastante con bastante ventaja. Sí, sin duda. Pero bueno, ¿para qué estirar esto, Enzo, si podemos ir directamente a lo que nos gusta a nosotros, que es la selección de campeones? Efectivamente, vamos a pasar directamente desde el lado azul, tenemos a Evermeet, y desde el lado rojo tenemos a Souls, dos bans que van a hacer way para evitar que los juegue el midlaner de la escuadra de Souls, y la B, y también el Skarner, ojito, se van muchos junglas otra vez. Sí, Skarner que probablemente no lo vayamos a ver en lo que es la liga hasta que, bueno, reciba algún nerfeo, que creo que de acá que se termine la liga, no sé si va a entrar algún otro parche... Junio, capaz que sí. Capaz sí, que sí, sí, sí. En dos semanas entra un parche más. Capaz que hay dos parches más, así que bueno, si no lo tocan, no lo vamos a ver al Skarner. Porque está bastante fuerte, bastante prioritario en lo que es la jungla. Hasta puede ir inclusive en la top lane y hacer bastantes destrozos. Corki tampoco lo vamos a ver. Un Corki que de a poquito va ganando su lugar. Ahora con esta nueva build también, ¿no? Porque ya no se está utilizando de la misma manera que antes. Y ahora sí, vamos a ver un Aphelios contra Caitlyn. Caitlyn, un campeón que ha ganado mucha prioridad con estos nuevos ítems de AD Carry. Que, bueno, acelera un poquito su late game. Y Caitlyn es un campeón como muy particular. Es como que tiene buenos primeros minutos, después como que flaquea un poco. Y después como que levanta de nuevo el late game. Y al acelerar un poquito lo que viene siendo justamente el 100% de crítico, le viene bastante bien y ganó bastante prioridad. Efectivamente, además no tiene un matchup demasiado malo en contra de este Aphelios, que todavía no sabe con qué support va a ir, y los bans que van a ser muy buenos por parte de Soul. Se sacan el Brown, creería yo que si te sacas una Lulu tal vez, o mejor un Milio, tenés una línea bastante, bastante cómoda a la hora de jugar el 2 para 2 de la botlane. Ya se habían agarrado una Gwen para enfrentar a ese Kassante. Estamos viendo que las únicas soluciones viables son la Gwen y la Camille en contra de este top laner. ¿Van a banear la Renata? Otro ban bastante inteligente por parte de la escuadra de Souls. La verdad que sí. Renata, un campeón que, bueno, justamente con el préstamo le puede dar bastantes herramientas a este Aphelios para, bueno, justamente poder asesinar a alguien, inclusive un poquito después de muerto, y, bueno, zafar con eso. Un Aphelios que, donde llega a sacar ventaja, puede hacer bastante destrozos. Y ojo, porque vamos a ver a Nocturne en la grieta del invocador. Nocturne, y vamos a tener un Brand como respuesta en la jungla. Vamos a tener doble AP en la top lane para la escuadra de los chicos de Souls. Pero del otro lado tenemos un Nocturne Orianna combo que funciona. Ya lo sabemos, de mil maravillas, FDB. Sí, sin duda es muy, pero muy eficiente. También es muy molesto jugar de AD Carry contra Nocturne. Yo creo que es una de las peores cosas, de las peores experiencias que puedes tener. Jugar de AD Carry contra Nocturne, especialmente porque activa la paranoia y nomás con sacarte visión ya
te complica bastante lo que son las peleas de equipo, por lo menos a nivel solo queue, ¿verdad? Porque ya hablando de un nivel competitivo donde hay mucha mejor comunicación y sabes qué pasa, sin duda es bastante más amable, pero de cualquier manera sigue siendo bastante molesto. Obvio, además sos una Caitlyn que tenés la red de calibre 90, tenés las trampas, pero la verdad es que el Nocturne no es tan fácil de sacártelo de encima. Y si Daedra y Camilo Nicolau se complementan de buena manera, te van a borrar antes de que vos puedas utilizar todas estas herramientas que tenés. Así que va a tener que tener muchísimo, muchísimo cuidado Praise the Sun con esta Caitlyn. Lo decías vos, ahora se acelera bastante su build, se acelera su escalado, pero la realidad es que está complicada, ¿no? Nocturne es un gran counter en contra del escalado de esta Caitlyn. Y es por eso que no va a haber un solo carry. Tenés un Jayce y tenés una Gwen y encima un Brand, como si fuera poco. Sí, sin duda Brand, que tal vez sí, a este es un campeón que le gusta que un poco te tire arriba porque, bueno, tenés bastantes herramientas para justamente lidiar con este Nocturne. Se te tira arriba, le tirás la E, le tirás la W, le comes el escudo, lo stuneás con la Q. Evidentemente se lo vas a sacar antes, o por lo menos a menos que lo timee muy bien. Y su definitiva que empieza a rebotar entre vos y él, sin duda Nocturne que puede sufrir bastante. Así que por ese lado, un Brand que además ha ganado mucha prioridad, ¿no? Últimamente ya venía bastante bien en los últimos parches. Y ahora con esta antorcha de fuego oscuro que se ve muy pero muy beneficiada su build, va a hacer bastante más daño. Además Brand, que es un campeón que por lo general le pega a todo el equipo rival al mismo tiempo, por lo tanto se beneficia bastante de este AP extra que te da el ítem, justamente por darle DPS al resto del team enemigo. Definitivamente, es mucho el daño que puede llegar a escalar este Heartless en esta partida. Vamos a ver cómo lo lleva, porque también le toca una jungla difícil en contra de un Nocturne que en los niveles tempranos puede llegar a defenderse del inicio del combo, y ya si no lo stuneás, ya si no lo quemás lo suficiente, el Nocturne del 1 para 1 te come crudo, básicamente, no tiene mucha más ciencia. Te va a empezar a correr, tiene la Q para agregarse velocidad de movimiento, tiene el Fear para dejarte a vos un poco stuneado. Entonces te puede llegar a ganar, te puede llegar a invadir. El tema es que el Brand limpia demasiado rápido para invadirlo, tenés que tenerlo traqueado 10 años antes de que comience hacerse un campamento, porque si no, no vas a llegar definitivamente a poder matarlo. Sí, sin duda va a tener que tener bastante cuidado, pero lo bueno que tiene en este caso, que es el mismo caso que el game pasado, es que tenemos una Gwen contra Casante y tenemos un Jayce en el carril central que tiene bastante limpieza de oleada, por lo tanto no va a tener tanta accesibilidad para recibir respaldo de Nocturne de sus solo líneas. Así que por ese lado, buenas herramientas, ¿no? El Jayce y la Gwen para justamente, ¿no?, cubrir a su jungla de lo que puede ser un posible invade del equipo enemigo al Brand. Claro, o sea, tiene su protección. Además, en la bot lane, bueno, el pusheo va a depender un poco de cómo se comporten los supports o de qué jungla se pase primero por esa zona del mapa, porque la realidad es que está muy peleado. Aphelios, depende del arma que tenga, pushea más rápido. Obviamente con un Infernum, con el arma roja o el arma blanca, puede llegar a sacarse de encima la wave más fácil que una Caitlyn, que salvo su Q no tiene algo como para sacarse de encima toda la wave de una manera rápida. Y esa Q realmente no pega demasiado, la va a ayudar a pushear, pero no es lo mismo que 3-4 balas de lanzallamas y me olvido. Sí, sí, sin duda va a tener que tener bastante cuidado con eso. Y como vos decís, ¿no? Caitlyn, que es un campeón muy, pero muy opresivo en el carril inferior, pero tiene que tener cuidado porque a pesar de tener buenas herramientas de disengage con esa red de calibre 90, con las trampas, Rell se te puede tirar arriba y te puede hacer bastante daño. Va a tener que estar muy atento Mandubi ahí para proteger a su AD carry y especialmente de los ganks que se le puedan venir, porque yo creo que dejar atrás una Caitlyn es algo muy, pero muy beneficioso para el equipo de Team Herbie. Así que Life is Good probablemente ronde ahí por el carril inferior bastante. Efectivamente, y parece que estamos para pasar a la grieta del invocador. Así que producción, si es de tu agrado, llévanos directo para esta gran partida que tenemos el día de hoy con un Evermeet en contra de Souls. Evermeet del lado azul y Souls del lado rojo. Comenzamos nomás, FDP, esta gran partida. Comenzamos a ver qué optan por hacer estos jugadores. Buscarán invades, buscarán un poco de información en la jungla rival. Buscarán cinco puntas, porque al fin y al cabo
ya decimos que con este tipo de metas las cinco puntas funcionan bastante, pero parece que quieren estar ahí, cubrir lo que puede ser un posible invade del equipo enemigo, ahí buscando un poquito de información, Oriana con la bola, mientras que se mete Herles en la jungla enemiga, ojo ahí, porque lo van a cazar, a Camilo Nicolau le van a forzar el destello, lo quieren perseguir, pero no, no va a pasar a más, ahora sí, buena jugada por parte del equipo de Souls, que se esperaban un poquito el invade del muchacho Camilo Nicolau. Lo baitearon bien, porque al entrar el Brand y la Gwen y ver que no había respuesta por parte de la Rell, que se iba hacia atrás, que no quería pelear ningún tipo de enfrentamiento, y dijeron, bueno, va a tener que entrar. Y justamente ahí iba a poner un ward que lo termina poniendo ahora, que lo terminaba poniendo de todas formas Camilo Nicolau, pero le hacen gastar el destello y le sacan mucha vida a este Nocturne, que va a comenzar traqueado incluso cuando se empiece su red. Sí, así que por ese lado, buena jugada por parte de Souls ahí con los trucos mentales, mientras ya vemos la botlane de Team Hermit que gana ese segundo push de la parte inferior del mapa de la botlane, tan importante a la hora de tradear en la botlane. Ahora sí, se tienen que mantener arriba los dos del equipo de Souls. Veremos cómo trasciende esta línea en el carril inferior. Camilo Nicolau, que ya está haciendo la jungla del carril inferior con una guarda en su red, pero probablemente se lo intuye y está demorando un poquito en hacérselo. Incluso tal vez ni siquiera se lo hace. Yo no sé si cuando pasó por esa zona el guard lo ve, creo que no, porque está puesto muy cerca del red. Vamos a ver si se lo empieza. Parece que sí, exactamente. Lo acaban de ver justo antes de que se determine el guard. Y lo peor es que vos lo ves el guard cuando se cae, entonces sabés que te están viendo. Y el Brand va a aprovechar para terminarse su full clear sin ningún tipo de problema. Ganaban el pase al level 2. Tanto Knights como Dila en contra de Praise the Sun y Mandubi. Y se van a mantener bastante tranquilos ahora con esa ventaja de nivel en contra de la botlane de Souls. Sí, un game que probablemente sea un poco menos tranquilo que el anterior, pero no mucho menos tranquilo, te diría yo. Vamos a ver un poco de acción más importante en los primeros minutos, pero no sé qué tanto más que en el game anterior, porque ya decimos, ¿no? Es un meta que se está planteando para esto, para escalado, a de carries, tranquilidad, no va a haber tanta acción, acepto que Herles entre por acá, por atrás, ojo que ya se está posicionando muy bien, va a ser muy buena la línea de dragado, no va a conectar, una verdadera lástima, lo van a estunear a Herles, que empieza, hace un poquito de daño, se lleva una cosecha y se va para su casa. Ojito, se logra cebar un poquito para esas estadísticas el Brand, tal vez empezó Mandubi demasiado antes la pelea, creo que no le dio el tiempo correspondiente a llegar a su jungla, ahora los van a intentar zonear un poquito mientras Heartless vuelve a la jungla, se hace su blue y todos los campamentos que le quedaban de momento. Sí, ahora sí gana un poquito de tiempo ahí en esa jugada Camilo Nicolau, que ya limpió toda su jungla, ya está haciendo el escarabajo de la parte superior. Ahora sí tiene que tener cuidado la Gwen Indominus Rex, que puede saber que está por ahí el jungla enemigo, se está metiendo para ganar un poquito de visión, rompe y va a resetear nomás. Ojo que está bastante dañado el Jace. Tiene flash la Oriana. Tienes que andar bien de reflejos porque te podés morir. Ahí el daño, la red de calibre 90 es bastante buena. Pero, como decimos, un game que, por lo menos, por ahora va a ser bastante tranquilo. Exactamente. Tenemos una línea un poco más conflictuada para el Jace. No como lo fue la anterior en contra de una Syl, ahora con una Oriana. La Oriana suele tener ese control con casi todos los midlaners. Pone la bola y vos hasta ahí te podés mover. Porque si la bola está cerca, se mueve rápido y el daño es bastante en los primeros niveles de la partida. Ojito de gancho por parte de Mandubi, que es muy bueno, pero la trampa no termina de ser muy efectiva. Dila que si se come la propia. Están muy bajo de vida los dos a de carry, pero la Rell es la que está bastante más adelante. Va a tener el reset de la W y los puede ir a buscar. Mandubi, que está bastante tocado, llega a la estocada, la va a intentar levantar. Sí, señor, lo va a terminar haciendo. Pero el extenuar era una belleza, es una doble. Con estocada para Dila. Knight, que no llegaba a rematar, no tiraba el destello para intentarlo siquiera. Y su soporte que dijo, bueno, me cansé, me las quedo yo las dos. Sí, ahí es cuando desbloqueas un achievement, que es dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque con la misma Q los mata a los dos, junta 700 de oro de una. Se saca la primera sangre en la doble kill, ahí estamos viendo el replay, era bastante bueno. Vos fíjate cómo Dila controla totalmente la pelea en todo momento. No lo deja hacer básicamente a nada. Les pega a Press de Sun y a Mandubi al mismo tiempo, mientras que Knight se está pegando totalmente gratis. Yo creo que un poquito tarde también lo que fue es extenuar. Capaz que si lo hubiese tirado un poco antes, podrían haber sacado, ¿no?, un poquito de ventaja en esa pelea, inclusive ganarla.
Rel AD incoming, ponen en el chat, me encantaría. Una Rel full AD ahí con un rompeavances. Full Darius caminando para adelante con esa velocidad de movimiento que se da. Pero no, la va a tener que jugar soporte, se compra unas pociones reutilizables. Las botas de lucidez, rápido, un back hermoso para la Rel, te digo yo. Está toda la ventaja de oro ahí, sí, pero tiene ya estas botas para poder tirar el combo aún más rápido. Si Hertles que quiere ir a buscarlo a Dedra, yo no sé qué buena idea es. Si no lo terminas estudiando, lo va a terminar estudiando. Le pega la W y llega el golazo por parte de Jace. Y cosecha para Hertles, que se queda bastante cómodo con esto. A Camilo Nicolau, que también lo están viendo, y esto es algo que él no sabe. Llega Dila a la jugada. También van a ver a esta Oriana, si no me equivoco. Pero está Mandubi. Para prestar atención, nota de choque que es buena, claro, no respetaron a la bola. Va a llegar el destello por parte de la Rel, dirá que va a quedar un poco tocado de vida. El gancho que es muy bueno para salvarle la vida a Hertles por parte de Mandubi. Y Klassen que se quiere quedar con la suya. Hertles que no tiene el 6, una pena, porque si no podría haber hecho mucho daño. Van a terminar dejándolo quieto a Dira en la jugada. No tiene shutdown, lamentablemente, pero Klassen se lo termina quedando. Mientras tanto, Hertles caía a manos de Daedra con la Oriana. No respetaban la onda de choque por parte de la Oriana ahí y lo terminaban pagando caro. Órdago en contra de las tijeras por parte de Indominus Rexis. Nani, vamos a ver si se queda el uno para uno. Tiene la ventaja de la definitiva porque la Gwen ya había gastado la suya. El Fantasmal también y lo va a terminar matando el uno para uno. Soleado y Soleado abajo también. Se le da todo a la escuadra de Evermeet. Knights con su definitiva se quedaba la vida de Praise the Sun. Es un 5-1 en 7 minutos. Dijiste, va a ser menos tranquilo que la partida anterior. Y no mentiste, FDP. No, no me gusta mentir y acá lo estamos viendo, ahora se va a llevar también las tres vacuo larvas el equipo de Team Hermit y es que lo que tenía era, iba a ser tranquilo pero es un poco más volátil, ¿no? Justamente por el tipo de campeones que tenemos, ahí como vos decías, no respetaban la bola, le caminaban por arriba, ¿no? Teniendo onda de choque, un poco troleando, te diría yo, porque, bueno, tenés que respetar, es una Oriana nivel 6, no solo te va a hacer bastante daño si le estás caminando por arriba de la bola, sos un brand, no estás nivel 6 vos tampoco como para decir, bueno, me mando para adelante, igual me muero, les dejo la R y voy a hacer bastante daño. Capaz que si estaba nivel 6 el brand era otra historia, pero no era el caso. Entonces camina para adelante, se comen la onda de choque los dos, quedan desposicionados para recibir el daño del resto del equipo. Ahí una jugada bastante dudosa, te podría decir, por parte de Souls, intentando arriesgar un poquito de más, pero ahora se sacan el dragón para, bueno, intentar sacar algo, por lo menos. Exactamente, se quedan por lo menos con este dragón. Dragón a Kimtech para ellos. El próximo que será de las montañas. Ahora sí, está por llegar al level 6 ese Hertles. Y te digo, coincido con vos. Si hubiera tenido la definitiva hubiera sido muy distinto. Knights que intenta tradear, pero le termina pegando la red. Ojito que lo van a levantar a Price y son por los aires. Va a ser otra kill para Knights. Está jugando muy bien el AD Carry de la escuadra de Evermeet. Y ni hablar de Dita, que está imparable. Está partida 4 participación de 6 kills que tiene su equipo. Y los van a ir a buscar con el combo. ¿Dónde ha hecho que más paranoia? Mirá cómo los mueven para todos lados. Va a terminar cayendo Mandubi. Y el próximo va a venir es Hertles, que tiene la definitiva. Pero de nada le va a servir Camilo Nicolau con una doble. Qué buen combo el Nocturne Oriana. Por favor, el que lo descubrió es un auténtico genio. La verdad que sí, bastante, pero bastante dañino. Fíjate ahora entre las dos torres. Ay, ¿dónde te metiste, Praise the Sun? El extenuar para intentar no morir, hacer un poquito de tiempo, pero bueno, eso. Le fuerzan un vaqueo de nuevo, temprano, antes de que llegue inclusive a su tier 1. Le siguen sacando farm, le siguen sacando placa, le siguen sacando ventaja. Y yo decía que era lo que tenía que hacer, dejar por atrás a la Kennen. Ojo, el daño empieza a caer, va a ser muy bueno la Rel SC. Ojo, porque le aplica el pasivo Brand, empieza a caer el daño, pero no va a ser suficiente. El que va a caer, sí, es Mandubi con el Calibrum. Asesinato doble, entonces, para Felios, que se lleva otra vez a la botlane del equipo de Souls, que no tiene muchas ganas de jugar ya, Sakai. No, me imagino que no. 0-4 para Praise the Sun, 0-3 para Mandubi y un Knights que viene. 4-0-2, 86 minions, 20 de ventaja. Y encima se va a quedar la cuarta placa. Una de estas cuatro placas que tiró, 100% la tiró en solitario. Gracias, producción, la diferencia de oro que después de esta placa se fue a 2100 de oro en 10 minutos. Los chicos de Cure LOL que están aplicando lo que vendría siendo un paseo en la grieta del invocador de momento. Y bueno, a veces tenés ganas y sacás a pasear a tus sobrinos, a tus hijos, a todos los menores de la familia. Y es un poco lo que estamos viendo, ¿no? En esta partida. Un clásico, es un clásico de esta escuadra, Camilo Nicolau, que es algo que suele hacer bastante justamente con Dila. Lo hemos visto con distintos AD Carries, distintos midlaners, pero bueno.
viéndolos juntos, es algo que ya saben hacer, ¿no? Meterse, destrozar las botlane, están muy, pero muy coordinados, especialmente el jungla, ¿no? Y el soporte de la escuadra de Team Hermit. Hace muchos años que juegan, ya saben cómo se mueve el otro, y juegan también, aprovechando, ¿no? Esa ventaja. Exactamente, una sincronía que es bastante, bastante buena. Vemos que también hay buena sincronía entre Daedra y Camilo Nicolau, ya lo vimos en una sola vez que apretaron el gatillo, fue perfecto. No me imagino lo que van a hacer mientras vuelvan a traer las definitivas como las tienen ahora. Ojito con Daedra. Es bueno el daño por parte de Klassen, pero se tiene que mantener lejos. Heartless que tal vez se quiere tirar, se quiere intentar hacer algo. El tema es que está dando la vuelta nocturna y pueden quedar bastante mal posicionados los dos. Un Klassen que tiene que respetar muchísimo. No vaya a ser que se haga la paranoia. Exactamente, va a llegar onda de choque y lo van a deletear. El combo es muy fácil y nadie, si no lo tenés al lado, nadie te va a salvar definitiva por parte de Heartless para hacerle daño a Camilo Nicolau, pero no había con qué rebotar. Solo entre ellos dos los minions no habían llegado y esto se termina acá. Knights que se va a tirar para adelante porque le saca dos levels directamente a Price de Sun y no le tiene ni un poco de miedo. No le tiene absolutamente nada de miedo. No solo le saca dos niveles, sino que le saca básicamente un ítem entero. Así que por ese lado tiene que tener bastante cuidado Price de Sun, que yo creo que lo puede divear sin mucho problema. Ahora sí, si no está el Nautilus. Si viene el Nautilus ya es otra historia. Pero ojo, porque el que está acá es Heartless, está muy bajo de vida y le puede costar bastante caro. Dos niveles abajo de la de carry, ahí lo estamos viendo. Le van a engañar, va a caer el daño, se va a asegurar el sapo, pero no se va a asegurar su supervivencia. Empieza a caer el daño, pero ojo, porque está rotando Jace. Viene también una teletransportación, va a levantar a las dos personas. Viene a caer el daño, Jace, bastante bueno. Asesinato doble, ¿qué tenemos por acá? A ver si llega así. Asesinato triple. Y quiere seguir, mirá todos los chakrams que tiene cargado. Termina siendo un 3-0 para el AD Carry, el equipo de Team Hermit. Que la Felios, señores, ya está en late. Exactamente, ya escaló, ¿no? No necesita absolutamente más nada. Ojito Indominus que puede llegar a sacar la solo kill en contra de Nani. Nani que lo levanta bien, no quedan más cargas de las tijeras. Y a Nani ya no le queda demasiada fuerza con ese órdago. Tiene que intentar pelearlo, va a cambiar al modo tanque. Pero tampoco es como que pueda hacer algo contra el daño verdadero. Lo va a levantar a ver si lo queda el golpe. No es fuerte por parte de la pasiva del cazante. Y el solo bolo sube al marcador de Indominus. Se queda el 1-1, van, en términos de solo kills entre ellos dos. En este momento de la partida, pero la Gwen tiene dos kills. ¿Cuándo fue que se quedó la primera kill, la Gwen? Estoy confundido. Momento, y en algún momento se ve que murieron de nuevo. Se llevó y no los vimos. Claro. Sí, sí. Es la top lane, la vida del top laner. Sí, sí. Es otro juego. Sí, sí, sí. Parece que han pasado cosas, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces, en ese caso, va 2-1 la Gwen, porque visto y considerando un tema de asistencias, haciendo un recuento, fue un solo bolo en la top lane dos veces por parte de Indominus en contra de Nani. Sí, sin duda. Nadie ha subido a la top lane, aparte de los top laners. Lo más cerca que estuvieron los junglas es haciendo sus campamentos, como ahora Brand, que estaba haciendo los golems, y creo que va a dar su primer gank. ¿La top lane? No, ni eso. Sigue caminando para hacerse el scat de la top lane, el cangrejo. Y ahora sí, un Team Hermit que tiene bastante ventaja, 6k de ventaja, minuto 13, sí señores, minuto 13, va a caer la primera torre del juego en el carril inferior, más oro para el Aphelios, dragón que también se va a llevar el equipo de Team Hermit, las larvas que creo que se sacaron las 6, porque las segundas no las vi cuando las hicieron, pero ahora sí, se va a venir un gankeo a la top lane, vamos a ver si acerta el stun. Lo va a acertar, ojo, porque le corta ahí un poquito la animación al cazante, pero al cazante que no se estresa mucho. Le dan prácticamente igual al cazante, realmente que lo vengan a gankear de esa manera, tenés que tener muchísimo daño para poder llevarte la vida de Nani, o que esté con el órdago encima, cosa de que le bajen las defensas y le suba el AD. Ojito que se va a comer el bait, pone el imparable de muy buena manera, va a tirar el órdago directamente en contra de esta Gwen, la Gwen tiene definitiva, la va a utilizar, llega la Edra, llega la onda de choque y llega la paranoia para ir a buscarlo al Brand, no va a terminar muriendo, utiliza el destello Camilo Nicolau, quiere ir a buscar a Indominus, se lo termina llevando, ojito que llega el Jace por parte de Klassen, pero el stun es perfecto por parte de Dila, llega el salvador Camilo Nicolau, que probablemente termine cayendo con esas quemaduras, pero si no lo hace, van a ser todas buenas otra vez para la escuadra de los chicos de Evermeet. Quieren buscar a este Daedra. Le va a caer la doble por parte del Brand. Pero es muy buena la definitiva por parte de la Rel. Y esto que sigue va a ser kill. Ahora sí, con el básico para la Orianna. Es un 3-0 absolutamente limpio. Y mientras tanto, Knights haciendo cosas de Aphelios que ya escaló. Tienen torres ya básicos. Sí, sin duda. Creo que va a tirar la tier 2. Exactamente. Tira la tier 2 del carril central. Minuto 15. Ya son 4 torres que caen a favor del equipo de Team Hermit, que está dominando totalmente esta partida. 17 kills a 3. Un dragón para cada escuadra. 6 vacuolarvas
para el equipo de Team Evermeet. Y bueno, la moral por los suelos, especialmente de la de Carrie, ¿no? De Paris de Sun, que le hicieron cosas que no son aptas para esta hora. Y no lo han dejado jugar, pero está bien, la clave la diste vos. Ahí los chicos de Evermeet te escucharon y dijeron, tiene razón, FDP. Hay que dejar por fuera a la Caitlyn de manera urgente. Y se la terminaron llevando por encima a una Caitlyn que le va a costar muchísimo escalar, que no va a poder escalar con un ítem de diferencia. Ya verás vos cómo hace para poder pegar algún básico que sea fructífero, porque realmente su único objetivo bueno con este Collector es el Aphelios. Ojito, Mandubi, estás un poquito mal parado. Se te van a tirar encima y el daño es mucho. Mandubi que está muy tocado y encima le pega el gancho al cazante in extremis. Va a terminar cayendo otra kill para Knights. Pobre Mandubi, tampoco le sale demasiado bien las cosas. Indominus que se va a meter a pelear en contra de una Felios. Tiene el arma roja y te va a terminar borrando. ¡Ay, ay, ay! El crítico que le acaba de pegar a Price de Son. Ese fue solo el Aphelios, gente. La definitiva del Brand que termina siendo buena. Nani que se va a quedar con la kill de Lorianna. Pero es un casi exterminio porque recién Mandubi está saliendo de base. Fue una doble parada, Edra. ¿Vos pudiste ver el crítico que le pegó el Aphelios o lo vi yo solo? Lo viste vos, ya a mí se me ay, pasó. Ay, ay, ay. No sabés lo que le pegó a la Caitlyn. Venía caminando la Caitlyn, caminando. Se quería ir de la zona y le cayó un criticazo por parte de Knights con su arma roja o la morada, si no me acuerdo. Y le sacó un cuarto de la vida. Exactamente. Quieren terminar esa partida de 17 minutos que decía Peñarol que podría haber hecho ayer. Parece que puede ser para Evermeet, para enviar un mensaje. ¿Por qué no? Ya creamos narrativa nosotros, viste, como si hiciera falta cuando vienen los coaches acá, se tiran con de todo. Pero la querían terminar en 17 minutos y no pudieron. Ojito que no se pase Mandubi porque puede ser que se termine acá. ¿Llega la paranoia o no llega? Camino Nicolau sí que va. Ojito que los van a levantar a todos por los aires. Ahora se mete Nani con todo. Córdago. Y Knights que sigue reclamando kills. 10-0-5 para él. Alguien les dijo que había que apurar la transmisión porque tenemos un evento especial dentro de un rato. Onda de choque que llega. Y va a terminar cayendo Klassen. Los chicos de Souls que poco tienen para hacer. 27-4 en el marcador. Van a ser 17 minutos. Quieren buscarlo a Mandubi. Déjenlo tranquilo que es un pobre Nautilus. Termina la partida de FDP. Y han sido 17-42. Nada más. Victoria para Evermeet. Victoria para Team Evermeet, rapidito, y bueno, ahora se va, no sé, a hacer algo, seguramente a jugar algún otro juego, o a seguir jugando a solo queue, porque probablemente disfruten mucho el League of Legends, por la velocidad de cómo juegan, ¿no? Me imagino. Pero bueno, una victoria aplastante y totalmente contundente del equipo de Team Evermeet, otra vez Daedra, top damage, para no perder la costumbre. Exactamente. Sí. Aphelios que lo intentó. Tenía 10 kills. No, claro. Un Aphelios que con 10 kills no es full daño. Está bien, no vamos a decir que no se lo merece Daedra, porque la verdad que ha estado súper fino a la hora de tirar habilidades. Y cuando estás tan bien, nada, poco se puede hacer, me parece. Sí, sí, bueno, Nocturne que flaqueó un poquito. Casi el mismo daño que Arrel, pero bueno. Pero ¿para qué lo quiere? Nocturne era un C4 andante. Lo tiraban para que impacte la onda de choque, nada más. Era todo lo que él tenía que hacer en esta partida. Vemos el daño también por parte de Indominus que ganó su línea. Vamos a decir la verdad, Indominus logra ganar la top lane, pero no alcanzó, no pudo hacer demasiado. La única vez que se juntó a pelear con sus compañeros fue con un TP poco mal desposicionado, un poco mal a destiempo, y se lo terminaban llevando puesto. Sí, sin duda no salía bien el planteamiento de Souls. El Brand que no terminó resultando, castigaron mucho a la botlane, no los dejaron llegar a ese punto. Yo creo que le salió bastante caro, ¿no? Cuando mueren en ese 2v2, esas cosas no pueden pasar a este nivel, porque menos contra un equipo como Team Evermeet, porque a partir de ahí, si te sacan una pequeña ventaja, te empiezan a castigar, empieza la bola de nieve y no te van a dejar jugar. Después eso llevó a que el resto del equipo justamente fuera castigado. El Brand que justamente no pudo sacar un ítem y bastante tarde, como minuto 16, pudo sacar el fuego oscuro. Entonces perdió bastante eficiencia ese Brand de la jungla, no lo dejaron jugar. Y bueno, ¿qué más decirte? Poco más, la verdad que hay poco más. En cualquier momento va a estar viniendo uno de los representantes de la escuadra de Evermeet. Si no me equivoco, tiene que venir Nani, el top laner, para dar sus palabras de lo que fue. Tal vez cambien de persona, tal vez lo manden a Knights, como dice acá la gente, que lo traigan a Knights. Nos están preguntando qué tipo de brebaje tenés en ese vasito. Yo confirmo que es agua, gente, por favor. No desmeriten a mi compañero. Té negro, miren acá. ¡No! ¡Qué bien! La evidencia. ¡Excelente el té negro para gastear! ¡Banco una banda! La evidencia acá de las hojitas de té negro.
Ahí, ahora me quedó toda sucia la mano. Porque hoy me iba, hoy, chicos, yo la verdad, hoy me desperté tarde. Entonces me levanté 3:30. Está desayunando FDP en este momento. 3:30 de la tarde me levanté, porque me quedé mirando el MSI. Entonces, yo si me levanto después de las 3 no me preparo el mate. Porque imagínate, ya estoy limado sin tomar mate, imagínate si tomo mate. No, está, pero re pipón para castear, tipo, te mimís directamente. Entonces está, me preparé un tecito más tranqui, a ver si hoy me puedo acostar más temprano, por lo menos a las 4, ¿viste? Para acomodar un poco el horario, vamos a ver qué se hace. Yo creo que termina la jornada y into the sobre, no te voy a mentir, llevo despierto todo el día. Estamos esperando que venga uno de los chicos de la escuadra de Verdit para la entrevista. Ok. Vamos a ver si cambiamos de entrevistado, al parecer. Sí, puede ser. Que cambiamos de entrevistado. Ok. Uno, producto, no importa. Ok. Acá está. Ha llegado. Buenas tardes, buenas noches para vos, Nani. Felicitaciones por la victoria y tan contundente como la que tuvieron recién. Sí. Muchas gracias. No hay que. Queríamos preguntarte un poco, bueno, ¿cómo viste el equipo? ¿Cómo fueron las sensaciones de una partida? Tal vez un poco rápida como para acomodarse, pero que la supieron terminar sin ningún tipo de exabrupto. Y bien. Jugamos bien, por suerte, como ayer, como equipo al menos. Y nada, bien, contento. Me gusta. Nani es un hombre de pocas palabras. Está bien. No, veo que estás un poquito mal de la garganta, Nani, así que tampoco te vamos a molestar. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se están sintiendo con la liga? Ahora ya un poquito mejor. Me imagino que esperando, ¿no? Esa ansiada revancha. Sí, con ganas de ganarla, Manuel. Que está hablando bastante, pero bien, nos vemos bien, obviamente, como siempre, buscando ganar a todos, y creo que lo vamos a lograr. Perfecto. Bueno, terminan la semana con buenas sensaciones de cara al enfrentamiento con la gente de Peñarol. Manuel Cap es como el villano de la liga, todo el mundo viene acá y le da porque él habla, ¿viste? Y cuando habla, está sujeto a la respuesta. ¿Algún mensaje así bien claro que quieras dejarle a la gente de Peñarol o a alguno de los jugadores en particular o bueno, el mismo coach? No, en particular, o sea, está bien que hable Manuel, está bien. Le está yendo bien, que aproveche, porque después cuando pierda no sé qué va a poder hablar, así que está bien. Bárbaro. Yo no sé vos, FP, pero creo que a un entendedor pocas palabras. Sí. Te dejamos, Nani, ahí para que mandes un saludo y ya te liberamos, que vayas a descansar y te prepares para el fin de que viene. Bueno, un saludo al equipo y a Praise the Sun, un crack. Perfecto. Muchísimas gracias, Nani. Bueno, nos vemos. Victoria, nos estaremos viendo pronto. Gracias. Pasaba el top laner de la escuadra de Vermeet FDP en lo que fue esta entrevista. Dejó ahí un par de recaditos, saludó a un compañero, un amigo que, bueno, hoy la ha pasado mal como lo es Praise the Sun. Y ya nos dejó. Vámonos rápido a una pausa y volvemos rápido para la última partida del día, ¿te parece? Antes quiero mandarle un abrazo de corazón a mi amigo Praise the Sun. Yo sé lo que se siente, bro. Nada, acá en el Cócoro. Nada, bro. Esto va a pasar. La semana que viene es otra fecha. Lo que pasó hoy, olvídalo. No pasa nada. Casi se me cae la semana. Una semana para resetear el mental y estamos Gucci. Volvemos en instantes nada más con el último partido de la fecha. Nos falta PDA en contra de Charrúa. En instantes.
But it's the worst thing you can do.
¿Sos el que se compró esa camisuli y sumó puntos? ¿Y sos el que canjeó esa gorrita haciendo juego? ¿Sos el que arma los tragos para todos? 70-30, porfa. Entonces, ¿sos el que dijo, tranqui, yo me encargo de las compras y... ¡cachín, cachín! ¿Sumó puntitos? Sí, soy. Cuando abrís tu cuenta Soy Santander, sumás puntos por todo para canjearlos por lo que quieras. Abrila en santander.com.uy. Es gratis por un año. Sí, Soy Santander. Y volvemos entonces para la tercer partida de esta fecha 6. Ahora sí, por suerte voy a poder tomar un descanso. Viene el Michi Caster para todos ustedes. Excelente, excelente, excelente. Qué gran honor que tengo yo de poder compartir casteo con el Michi Caster. No lo puedo creer. Es el mejor día de mi vida en este momento. Ya ha mejorado mi vida 1000%. Gracias, FDP, por la oportunidad. Para castear esta gran partida entre Charrúa y PDA, ambos equipos muy necesitados de victorias. Así que vamos a ver cómo se termina dando la situación. Y sí, yo veremos, ¿no? Estamos con un Charrúa que viene último en la tabla, que ha tenido un cambio de roster, está intentando mejorar. A ver si hoy puede encontrar, ¿no?, esa ansiada victoria, puede rascar algún puntito. Un PDA que también... viene ahí, medio que a veces bien, medio que a veces mal, pero intentando buscar un buen nivel, este grupo de amigos, ¿no?, que se juntaba justamente para venir a la liga, y de cualquier manera lo está haciendo bastante bien, buscando un lugarcito en los playoffs, pero para eso hoy necesita la victoria sí o sí, así que tenemos dos equipos que están ansiando esa victoria el día de hoy. Efectivamente, vamos a ver si se le da al grupo de los pibes de PDA. Oh, por si otro lado, Charrúa tiene la buena hoy, como pone el chat, ¿no? Hoy es el día, hoy se puede, hoy se sale de ese confinamiento que es el último puesto, porque en caso de ganar estarían empatando a la escuadra de Souls y poniendo en un aprieto a PDA también, que estarían bastante cerca de perder esa comodidad que tienen en la tabla de momento, que se encuentran cuartos, cómodos y tranquilos. Exactamente, tienen que aprovechar... contra un rival directo, básicamente, como lo es Souls, que hoy pierde. Tienen que rescatar una win, sacar un poquito de ventaja. Y bueno, eso lo veremos, ¿no?, en la próxima partida. No sé, ¿cómo está el draft ahí, Produ? Están entrando, si no me equivoco, ya a lo que es la zona del draft. Ok, ok. Bien, va queriendo, digamos, va queriendo los muchachos. Los agarramos un poco por sorpresa, vamos a decir la verdad, ¿no? Terminó muy rápido la partida anterior y estaban todos mimiendo, jugándose unos arams, unas arenas. Así que los agarramos bastante, bastante de cuajo. Exactamente, que pueden pasar, por eso hay que estar atento y más o menos en el partido anterior ya estar libres, mirarlo, así, ¿qué pasa? O termina, pimba, al pie del cañón, prontos para esa partidita, pero mientras que se van acomodando los chicos, vamos a aprovechar y agradecerle a nuestros sponsors. Santander por auspiciar, Colette por presentar y a todos los que nos apoyan, Supermatch, Logitech, GPS con Pupuma y ORT. Gracias también a AUDB por organizar esto, a toda la gente que está ahí en el chat apoyando constantemente a los equipos, a nuestra organización también. Y qué decir, también a Enzo por acompañarme allá desde el otro lado, a la Pro, que está ahí metiéndole todo el día a la gente que hace posible esto, que arma los lobbies, que está ahí sacándole bans a los equipos, o deberían sacarle bans. Pero bueno, sin más que decir, vamos directo a la sección de campeones. Directamente desde el lado azul tenemos a PDA, que bloquea a este Swain, y Charrúa desde el lado rojo, que se lleva, como decías vos, al Skarner. No lo vamos a ver, FDP, porque está bastante, bastante roto. Sin duda no lo vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es a esta talilla baneada también. Otro game más, una talilla que está muy, pero muy fuerte, es muy eficiente contra campeones con movilidad. Por lo tanto, si tenés en mente usar algo que tenga un dash, baneás automáticamente este campeón para justamente poder jugar Huey y también Azir, que se van a ir tres midlaners, una de carry, un game que no vamos a ver a Felios. Efectivamente, es que está funcionando demasiado bien, ¿no? El Aphelios de momento ha ganado dos partidas de dos en esta jornada. First pick de Ari para la escuadra de PDA y responden con Tristana Karthus. Vamos a ver un Karthus, sí señor, que también funciona en manos de Touch para la escuadra de Charrúa. Muestra el timín, me imagino. Ah, qué lindo hubiera sido ver un timín. Parece que no va a ser la oportunidad. Y
bloquean lo que es la Jinx, ¿no? Me vas a jugar un Darius otra vez. Mirá que lo de ayer no salió bien, Tiki. Confiando en mis instintos, pero, claro, piqueame algo mejor. Un Viego va a ser para el jungla de la escuadra de PDA. Tienen listo lo que serían los tres del medio. Le faltarían el soporte y el top laner a la escuadra del lado azul. Exactamente. Tienen ahí el soporte y el top laner. Ojo, porque no, capaz que juegan un video top, ¿viste? Como son. Wolfie de repente te saca cualquier cosa. Se ojo, puede, se puede. Aunque está mostrando un Vladimir, puede ser, pero va a terminar siendo Kassante. Tenemos unos picks bastante interesantes por parte de Charrúa, muy meta. Tenemos a la Tristana del carril central, a este Kartu que está destruyendo la grieta del invocador a base de apretar R desde su jungla. Y excelente. Tenemos a Kassante, bueno, que está, es Kassante. Listo. Exacto. No necesita más introducción, ya a esta altura del partido. Nosotros ayer con Calde le perdimos a Riot que lo bufe de vuelta porque está débil el Kassante. Pero hay buenas respuestas y Charrúa no las baneó. Hay buenas respuestas y la Camille y la Gwen están open. Decidieron banear el Milio y la Lulu para evitar que esté cómodo la de carry de los chicos de PDA, que Nacho no pueda jugar tranquilo, pero está bueno open. Vamos a ver si decide PDA quedarse con la misma. O le piquean cualquier otra cosa. Mientras tanto, Charrúa va a sacar para Dark Slayer esa Kai'Sa. Un pick de confort. No me vas a jugar el Shen jungla, por favor. Que también está bueno. Volvió el River Shen, gente. Busquen la guía. Está bastante bueno. Lo usaron en la LRS. Va a ser Alistar. Y el último pick va a ser la Gwen por parte de los chicos de PDA. Estaba open. Estaba gratis. Ya ganó dos líneas de dos el día de hoy. No ganó las dos partidas porque, bueno, a Indominus se le fue un poco de mambo el resto del mapa. Y vamos a ver cuál es el último pick. Holdean un Blizzcar, una Leona. Vamos a ver por dónde pasean para hacerle counter a este Alistar. Y no creo que sea... No la veo a la red, ¿no? Sí, no es muy buen counter del Alistar, no nos vamos a mentir. Tal vez no le quedaban muchas opciones a Esteban Lu. Pero va a terminar siendo la Dama de Hierro para Charrúa. Línea complicada la botlane. Se complicaron solos un poco los chicos de Charrúa. Sí, la verdad que sí, es justamente Alistar se saca en contra de Red para, bueno, jugar tranquilo la línea, ¿no? Se te tira arriba la Red y la puedes tranquilamente con un testarazo sacarla. No te preocupas mucho, puedes defender muy tranquilamente a tu AD Carry y tenés, bueno, las opciones también de Blitzcrank, de Alistar de iniciar sin mucho miedo. Así que por ese lado no entiendo muy bien la elección de esa Red, capaz que podrían haber buscado, no sé, una Karma, por ejemplo, capaz. Si no, déjame pensar que más podrían haber utilizado un Braum que estaba open, también podría haber sido una buena opción. Con la Kai'Sa tienen bastante ahí sinergia con lo que pueden ser los autoataques, así que bueno, veremos cómo funciona de cualquier manera. Efectivamente, vamos a ver cómo lo lleva la escuadra de Charrúa. Va a tener que ser bastante proactiva y saber elegir sus fights sobre todo, ¿no? Vos no querés pelear en un lugar donde la lista va a poder castigarte. Si sos Esteban Lu con esta rel, encima la top lane también va a tener sus problemas. La mid lane debería ser para NukeDuckFan en vez de para Mitsuko, pero también depende mucho de cómo lo jueguen ambos. Tienen buen daño en área para quedarse con la wave y ya sabemos que si lo respondes con un corazón lo vas a dejar bastante, bastante mal parado a la Tristana en el 1-1. Así que depende mucho de los skills por parte de la Ahri, si no va a ser bastante sencillo para el mid laner de la escuadra de Charrúa. Sí, sin duda va a ser más fácil de ejecutar para la Tristana que para la Ahri ese matchup. Pero bueno, tendremos... Ellos tendrán fe en Mitsuko de que va a poder lograrlo. De cualquier manera, yo creo que la acción un poco esta partida va a estar más centrada en el carril inferior, creo yo. Con ese rel Alistar. Veremos hacia dónde juegan los junglas, ¿no? Creo yo. Si pueden lograr traquear a ese Karthus y castigarlo, lo van a dejar farmear de gratis. Yo creo que este es un game que tiene bastantes posibilidades de ganar Charrúa con el draft. Tiene un buen escalado, ¿no? La Tristana que va a ir ganando rango, un Karthus que entre más tiempo pase de la partida, más daño va a hacer con esa definitiva, dos buenos tanques y una de carry que se puede sumar a la Tristana, que es cosa que pocos agarres pueden hacer, ¿verdad? La Tristana va a saltar a querer pegarle a todo el equipo contrario junto con la Red, junto con el Kassante, y la Kai'Sa es uno de esos que se puede unir a la fiesta solo apretando una tecla con esa definitiva lanzándose hacia la espalda de los carries rivales. Del otro lado tenés buen poder en general durante toda la partida, pero también gran escalado, ¿no? Gwen y Jinx que escalan de muy, muy buena manera para esta partida. Sí, sin duda va a ser una partida interesante para ver.
va a depender mucho de qué hagan los equipos, cómo lo hagan, cómo traquen a los junglas. Yo creo que va a ser el punto clave. Traquear ese Karthus por parte del equipo de PA y bueno, por parte de Charrua hacer las habilidades ninjísticas, te diría, de ese Karthus. Exacto, exacto. Va a tener que ver cómo funciona un Karthus que va a ir con ese extenuar en vez del flash, porque al fin y al cabo, ¿para qué gastar el flash, no? Si me muero, sigo haciendo daño. Y si no, por lo menos puedo extenuar y hacer que alguien pierda un poco de daño. Perfecto. ¿Qué me decías, Produ, que no te escuchamos? Perfecto. Sí, vamos a la grieta ya. Me estaba poniendo contento, me estaba poniendo ansioso porque quedan nada más ni nada menos que unos instantes para comenzar. Y este que es el último partido de la jornada, se ha pasado rápido el día de hoy. La verdad que sí. La primera partida, que bueno, demoraba un poquito más. Tres varones se hacían los muchachos de Peñarol antes de poder endear. Pero bueno, la segunda partida de Team Hermit contra Souls, que terminaba en 17 minutos. ¿Cuánto era? 42 segundos. Más o menos. Sí, más o menos. Así que bueno, acelero un poquito lo que es la jornada de hoy. Así que probablemente terminemos en hora. ¿Y saben qué, gente? Hoy tenemos un evento. ¿Un evento? Pero vamos a decir después, porque exacto, ahora nos tenemos que concentrar en esta partida que vamos a tener el día de hoy. Y vamos a ver, Produ, ahí si estiré lo suficiente o no. Porque ya no. Perfecto. Perfecto. Nos vamos a tomar un portal Hextech directamente hacia la grieta del invocador. En 3, 2, 2 y medio. Para que. Ahí la gente. 3,14. Me transporto. Si ese evento de alcohol voy de cabeza. Domingo a la noche, gente. No, mañana hay que trabajar, domingo polaco. Domingo a la noche, polaco. O sea. Si fuera sábado, te digo que sí, pero domingo a la noche. Claro, mañana hay que descansar, mañana se labura, gente, por favor. Que acá somos todas personas de bien con trabajo tempranito a la mañana, me quiero imaginar. Los que no, pasen consejo, como hacen. ¿Por qué no? Bueno, perfecto. Entonces, sí, ahora sí, nos vamos a la grieta del invocador en 3, 2, 1. Vamos a ver el tercer partido del día de hoy. PDA del lado azul, Charrúa del lado rojo. A ver si pueden esconder un puntito Charrúa, que ansía su primera victoria. PDA que quiere luchar por los playoffs. PDA que está en este momento se encuentra, ¿no?, en ese puesto número 4, bastante tranquilos, sin ningún tipo de problema, nadie que los asuste, pero necesitan esta win, porque si no van a quedar en una posición un poco comprometida y Charrúa podría agarrar fuerza para complicarlos tanto a ellos como a Souls, que se encuentra en ese quinto puesto. Así que vamos a ver cómo se termina. De momento, 5 puntas, tranquilo. El Karthus que sabe que él no puede invadir. Si él le invade localea a Esteban Lu, va a tener que ir, pero la realidad es que al Karthus no le interesa. Él lo que quiere es quedarse toda su jungla durante el mayor tiempo posible, subir a CD level 6 y empezar a ultear a CD para hacer daño en todas las fights que se puedan. Sí, sin duda es lo que va a estar buscando, hacer ese power farm tan sabroso, ¿no? Que uno jugando solo Q no quiere que su jungla haga, él quiere que lo ayude, pero bueno. Como esto no es solo Q, gente, lo vamos a ver. Un poderoso power farm por parte de Karthus. Va a depender mucho de Tiki, si lo puede traquear e intentar castigarlo en el juego temprano. Ese Karthus demorar su escalado, porque una vez que escale, el Karthus va a ser bastante difícil de controlar. Claramente, encima con 2 ítems ya se pone muy fuerte. Ojito, Skycruz se va a tirar directo adentro de ese arbusto. Le van a meter un pequeño tradeo, pero las marcas de plasma por parte de la Kai'Sa que no llegaban a explotar. Y queda todo en un terreno de igualdad y condiciones, gracias al daño de la Jinx por parte de Nacho. Exactamente, una Jinx que se paraba muy bien ahí para tradear y aprovechaba un poquito eso. Estábamos viendo también en el carril central como rápidamente empujaba a la Tristana a la línea, ganándole el push, intentando castigar también a Mitsuko. Y un game que probablemente sea más parecido al primero que al segundo, te diría yo, bastante más calmado. A pesar de algunos intercambios, ojo, ahí lo van a levantar a Skycrew. Creo yo que no vamos a ver tanta acción, o por lo menos no deberíamos ver tanta acción, por lo menos hasta minuto 6-7, ya cuando esté las vacolar, bajo ya esté el dragón up. Pero debería ser eso, un game bastante calmado por el momento, por lo menos es lo que busca Charrúa. Exactamente, busca planchar un poco el game, busca el escalado por parte de ese Karthus, de esa Tristana. La Kai'Sa que
debería Level 6 intentar aniquilar a esta Jinx, deberían intentar hacer algo en la botlane. Y bueno, pasamos a la top lane, donde Wolfie está haciendo lo suyo con la Gwen. Va a intentar intercambiar un poco ahora con el level 3 en contra del level 3. Tal vez no le conviene quedarse en esa zona por el imparable del cazante. Pero mantiene la diferencia en el farmeo y cierta comodidad. Sí, sin duda es un gameplay que ya vimos. Este Gwen contra cazante, donde Gwen está muy tranquila. Puede sacar ventaja en farm. Puede después hacer bastante daño y ganar los unos contra uno, y lo puede castigar bastante el cazante. De cualquier manera, el cazante que por ahora está bastante tranquilo. Yo creo que el problema es cuando ya Gwen tiene su primer ítem, ¿no? Ese agrietador que lo hemos visto, que lo están sacando de primer ítem, por lo menos en los dos casos anteriores que vimos este macho. Exactamente. Rota la botlane por parte de la escuadra de Charroa para asegurarse ese escurridizo. Rota hasta el midlaner para darle a Touch la tranquilidad que necesita. Es Challenger ese escurridizo. Tanquea y se esquiva un montón. Ojitos que hay crew que va a activar la E. Quiere stunear directamente a esta rel. Los mascafuegos que son buenos. Pero Esteban Lu estaba justito del otro lado. El intercambio que no llega más. Es que hay crew que pierde un poco de vida. Esteban Lu propio de la suya. Pero no se llega a poder estrellar la wave contra la torre. Sí, sin duda están ahí. Están en la posición que quieren estar. Intenta ahí Esteban Lu usar los cooldown para meter a la wave. Probablemente estén buscando un pequeño vaqueo, ahí el pulverizar para intentar molestar un poquito, pero sí, pueden meter la wave, tienen prio, pueden moverse, pueden inclusive baitear alguna rotación o vaquear. Vamos a ver si logran confirmar ese vaqueo, mientras tanto acá en la top lane lo mismo, ¿no? Alguno de los dos quiere intentar ganar el push, el tema es que Tatacha acá seguro, ojito, buen stun por parte de Yapa, vamos a ver si termina zafando porque Wolfie se lo termina llevando. Y con el extenor en la cabeza, la segunda sangre de la partida es para Touch. Va a llegar el viejo a la top lane, pero cambiamos de lado a la bot lane directamente porque Esteban Luz se comió un buen tradeo por parte del equipo rival. Llega el TP por parte de la Gwen, el TP por parte de del cazante y acá no ha pasado nada. No ha pasado nada, ahora sí, el push a favor que está a favor del lado azul en el carril inferior. Tenemos un 1-1 en el carril superior. Una kill para la Gwen, que da 100 más de oro que las que se sacó el Karthus, pero el Karthus, que ya tiene 300 más de oro, ya tiene su primer ítem, bueno, su primer parte de ítem, ¿no? Pero ya de a poquito empieza a sacarle ventaja a Viego, empieza a escalar el Karthus y es exactamente lo que quiere, ¿no? Karthus es un campeón que hace esto, te puede farmear, si te puede gankear y sacar una kill, va y lo hace y vuelve a farmear. Efectivamente, no tiene ningún problema en ir, además decíamos, ¿no? Va con el extenuar, tiene el muro también, la pantalla de almas que hace que se ralentice y encima te quita resistencia mágica, por lo cual una Q en el centro por parte de esa habilidad puede hacer mucho, mucho daño. Imparable por parte de Java, llegan las agujas por parte de Wolf y última carga, termina errándolas casi todas, pero Java que quedó muy, muy, muy tocado. No hay destello en mano de Wolf, pero tiene la E y la Q y ojito que lo podría llegar a buscar en cualquier momento. Sigue con la Q cargada, sigue con los básicos potenciados, cargados ahí para intentar hacer ese daño verdadero y parece que podría haber un intento de matar al cazante para querer soñarle un poquito la wave. Vamos a ver si se queda esa placa. Y Wolfie hasta acá nomás. Ya tiene el 6 el cazante. Se va a comer un torretazo. Pero no va a intentar asesinarlo al top lane de los chicos de Charrúa. Sí, sin duda era el mejor escenario para Wolfie poder matarlo ahí. Con toda la wave crasheando. Iba a dejar muy por detrás a ese cazante. Pero bueno, no lo logra. Cazante que puede recibir la wave tranquilo. Además, un cazante que estaba sin TP. O sea que iba a hacer un daño bastante, pero bastante letal. Igualdad en oro para los equipos, 100 de diferencia, pero bueno, es justamente la primera sangre contra la sangre que se llevó el Karthus. Y hablando de Karthus, sacándose ese dragón, minuto 7, las larvas que están open ahí para que se las haga el equipo de PDA. Veremos si se animan o no, pero Tiki que está investigando a ver si encuentra algo en la jungla enemiga. Ay, Karthus, me parece que te están esperando. Vamos a ver, Touch no tiene el smite para pelearlo, va a ver la niebla por parte de este viejo, va a lanzar su pared, el Tiki termina utilizando el smite, y ojito, vamos a la bot, y Esteban Luque quiere agarrar a esta Jinx, pero la Jinx activa el fantasmal, buena entrada por parte de Skycrew, quieren dejar estuneado en el suelo Dark Slayer, pero termina flasheando las trampas por parte de la Jinx, y Skycrew que lo van a terminar levantando, cae el Ignite y cae el Requiem, última estocada para cederle la kill a Touch, se la termina quedando de muy buena manera el Karthus ahora la kill. Segunda kill para la gente de Charrúa, segunda para el Karthus. Leyó muy bien la jugada a su botlane y se la terminó cediendo.
La verdad que sí, cuando ve el Requiem automáticamente le flashea en la cara a la Rel para asegurar la kill en su jungla. Y además tenemos dos larvas que van a hacer, ojo, porque están intentando aviar, viene la teletransportación por parte del mid laner. Ari que viene, Mitsuko a cubrir a su bot lane. Vayamos, buena definitiva por parte de la Kai'Sa para zafar. Deja a Esteban Lu totalmente regalado, un sacrificio noble por la vida de su Aikar. Y encima le gasta la definitiva a la Ari, que acaba de perder el teleportar en una línea en contra de una Tristana. Vamos a ver ahora en instante lo que la Tristana le está haciendo a esa torreta. Pero llega el Viego a la reposición, no la van a dejar sacar más de dos plaquitas, más de una plaquita a NukeDuckFang. Pero le sale todo de momento bien al Karthus, te digo yo. Viene igual en farmeo, perdió el red, eso es verdad, pero se queda dos vacuo larvas, se queda dos kills. De momento está muy cómodo en la partida, sabe que su momento más dulce es dentro de un ratito. Y mientras su equipo no haga un desastre y no haga que la partida se termine, él sigue tranquilo. Sí, sin duda está muy, pero muy tranquilo. Casi igualdad en oro, alguna plaquita de diferencia para alguno. Están iguales en kills, pero es un game que está muy parejo por el momento. Pero que esté parejo por el momento es en realidad un problema para la escuadra de PDA, que necesitan empezar a sacar ventaja de un lado. Exactamente, tal vez en esa Gwen, tal vez en esa Jinx, que de todas formas se quedó la primera kill de la partida. Vamos a ver si la puede capitalizar en algo. Ya para que quede esta primera placa, pero no se la va a poder quedar ni de casualidad en contra de Wolf. Y va a esperar que los minions se la den. Muy bien, no se expone bajo la torreta para evitar perder. Esteban Luke se cruza con Mitsuko y le va a hacer pegar toda la vuelta para que la Tristana tenga una oportunidad de lanzar su bomba en contra de la segunda placa del carril central. Parece que no va a llegar, pero por lo menos gana el pulleo. Había definitiva por parte de la Gwen y ahora intercambia el cazante de uno para uno. Ojito Yapa, que se lo puede llegar a quedar. Si no tiene la Eva, terminar muriendo. Lo hace de muy buena manera Yapa en contra de Wolfie. Se queda esta kill solo bolo en el carril superior. Charrúa, que se pone por delante en el marcador. Charrúa, que está jugando muy bien. Saben que esta es su oportunidad de conseguir una victoria y contra un rival, te podría decir que bastante directo, ¿no? Un rival que puede entrar en la clasificación para playoff entre tercero y cuarto. Es directamente a lo que se enfrenta. Ojo, ahí le fuerzan la definitiva a Alistar. Pero no, simplemente se va a ir para atrás. Un Charrúa que está jugando de manera muy sólida este game. Eso es lo que queríamos ver de este equipo. Exactamente, ¿no? Porque por nombres era un equipo que te podía llegar a traer buenas sensaciones. Hubo cambios en la botlane, están más sólidos en ese aspecto. Y parece que quieren ir a buscar su primera victoria, pero es muy temprano, FDP. Son 400 euros de diferencia nada más en 10 minutos y medio. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Igualdad en tema de placas, incluso te digo, en cuanto a las dos escuadras, hay dos en la top lane, una en la bot lane para la escuadra de PDA y una en cada línea para los chicos de Charrúa. Estamos igual, 400 euros, que no es nada de diferencia. Quiere limpiarle la wave a Esteban Lu, dejarla muy tocada para una lluvia y Katia lo hace de buena manera. Zafan un poco de los cohetes de la Jinx y no van a perder casi ningún minion. Digo, uno deben haber perdido en todo ese intercambio. Exactamente, está muy bien farmeada esta Kai'Sa con 100 al 11. Ojo, acá la teletransportación un poco arriesgada por parte de Yapa, pero zafa muy bien de la acción. Y como vos decías, no es tanta diferencia de oro. Ahora asciende a 800, pero hay que tener cuidado porque hace 3, 4 minutos eran 400 de oro a favor del equipo de PDA. Entonces, si tenés en cuenta eso, ya restaron más o menos 1500 de oro. Con eso, de a poquito empiezan a sacar ventaja y estás jugando contra un Karthus, contra una Kai'Sa, que va a escalar bastante. La Tristana, que capaz que no es el mejor campeón en late game, pero escala bastante hoy, bastante bien. Sobre todo el rango. Sí, el rango, el daño que te puede hacer, y si saca ventaja, te puede burstear básicamente con 3 ítems. Tiene bastante oportunidad, pero ojo, porque estamos viendo el daño, empieza a caer el Lord, que es bastante bueno, empieza a caer el daño, esquiva muy bien Yapa, pero no va a ser suficiente. Wolfie que se venga, saca una kill en el 1-1, y ahora sí, un poquito más de ventaja para restar la diferencia, ¿no? Ahora sí, igual se nota. Igualdad de oro. Ahí Yapa se equivoca. Todas las veces que había peleado en contra de la Gwen había sido cuando la Gwen había gastado su definitiva. Acá peleó con una Gwen con definitiva y el órdago te deja melee, por lo cual no podés esquivar por lo menos las primeras dos oleadas. Van a ir a buscarlo a Touch, va a terminar muriendo y encima el dragón se lo queda en la Alistar. Nadie sabe cómo, pero se lo queda en la Alistar. Llega el rey, quien puede llegar a ser bueno. Va a terminar muriendo Tiki. No, porque no hay ítem suficiente. Está comprado el propio, pero no cae. Es una kill. Se tira el Yunker Fan para adelante. Quiere ir a buscarlos a los chicos de la escuadra de PDA. Pero solo ha caído la de carry, 2-1 en la jugada y encima el dragón que se lo queda al soporte.
excelente para los chicos de PDA. Sí, esto es lo que necesita PDA, ese tipo de jugadas un poquito descontroladas donde saquen ventaja. Ojo acá, Niugda Funk se va a morir. Muy buena jugada por parte de la Tristana Mitsuko, que no contaba con la astucia de la artillera de Battle. No se esperaba el daño, no se esperaba que la definitiva le llegara a pegar tanto de esa manera la bomba directamente en la cabeza. Vamos a ver la repetición de cómo fue esa jugada en el carril de la jungla. Carril de la jungla, en la jungla directamente. Touch que se lo estaba haciendo solo, tal vez no es lo mejor. Lo termina viendo Tiki y lo va a buscar directamente. Y un Alistar que se lo queda, había quedado fácil a 8, 80 de vida como generoso. La definitiva de la rel que es muy buena, pero el encanto por parte de Mitsuko también lo fue. Y no muere por nada Tiki en la jugada, ¿eh? Estuvo muy muy cerca, no fue suficiente ese ítem, tal vez con la primera parte del Liandry te lo podrías haber terminado llevando. Touch que se va a terminar ahora sí este pequeño cangrejito, también se quedó las otras 3 Bacolarvas, son 5 para la escuadra de Charrúa. Buenas noticias, un dragón, 5 Bacolarvas, hubiera sido mejor que te quedas el de recién, sí, pero tampoco lo vas a echar demasiado en falta. Sí, sin duda está sacando bastante ventajas en el juego temprano, teniendo en cuenta que es esto, ¿no? Es un campeón que él lo que quiere hacer es llegar al late game, no quiere forzar de más, no le termina saliendo también la jugada del dragón, pero no pasa absolutamente nada porque de cualquier manera está en una muy buena posición todavía el equipo de Charrúa, 5 kills a 5 kills, buen escalado, la Kai'Sa que ya tiene su primer ítem, tiene un poco de ventaja, deberían aprovechar para intentar castigar también ahora a la onlane de PDA. Que no está con el ítem entero la Jinx, ¿no? Yo creo que esos son los spikes que tenés que tener que aprovechar. Efectivamente, ¿no? Estas pequeñas ventajas, la Jinx ahora ya se ha comprado el ítem. Pero de momento vemos, Tiki va a reclamar el heraldo de la grieta. Segundo objetivo para él. El primero en realidad para él porque el dragón se lo quedaba a Skycrew. Y un Skycrew que se podría aliviar en cualquier momento porque hay muchas Bacolarvas y es mucho el daño de la Kai'Sa en contra de la torreta. Va a querer limpiar los minions, pero no va a llegar y la torre de bot que va a ser destruida para la escuadra de Charrúa. Lamentablemente no es la primera porque lo que le está haciendo Wolfie a la calle superior es literalmente un boquete. Le roban incluso creo que los rocosos y el red al Karthus. No sé si estaban spawneados, pero acaba de hacer una limpieza bastante grande el Viego junto a la Gwen en esa zona del mapa. Vamos a ver el cambio de líneas directamente. Van a mandarlo hacia la botlane a New Duck Fan. Ojito que le va a saltar directo en la cabeza a Mitsuko. Lo va a utilizar la definitiva para intentar salir de ahí. La asustó la Tristana Lari en esta jugada. Y un Tiki se quiere meter a pelear en contra de este Karthus. Pero yo creo que no es buena idea por diferencia de números. Sí, tiene que tener bastante cuidado por lo menos por ahora. Vos fijate que Karthus no tiene ni las botas hechas. No las necesita, está acá buscando la jungla, pero el que está haciendo la jungla es el Viego, que se va a ir para atrás. Le fuerza la definitiva y lo echa de su propia jungla, 10 de farm, y ya empieza. Empieza la máquina del Karthus con el power farm, se empieza a meter en la jungla enemiga, ya le empieza a sacar ventaja. Tiene que tener cuidado el equipo de PDA con el Karthus. Exactamente, porque está escalando muy bien, tiene las botas terminadas ahora. Tiene un sello de la oscuridad que, bueno, lamentablemente, habiendo caído en la jugada anterior, no lo tiene con ninguna carga. Y tiene medio ítem más. En cualquier momento va a terminarse ese segundo ítem. Así que vamos a ver si termina siendo determinante para esa escuadra o no. De momento empieza con el power farming. El tema es que en la top lane le habían limpiado todo. Fíjate lo que es la visión de PDA en la top lane. Ahora el Karthus va a tener que ir a alguna línea a farmear o algo por el estilo. Porque si no, se va a empezar a quedar atrás en comparación a ese Viego, el dragón que está a 40 segundos de salir. Ojito que llega la pared por parte del Karthus para ralentizar un poco a este Alistar. Le van a proquear el ítem de soporte y no va a pasar a mayores. Y es esto, ¿no? Ganando un poquito de prioridad en el carril central, buscando lo que puede ser una guerra de visión, ¿no? En la parte del dragón tienen que aprovechar ahora a ganar justamente la visión en esa zona. Prepararlo para el siguiente dragón, que va a ser dragón de montaña. Le va a venir muy bien, ojo, está pareciendo caer el daño. Se mete Viego, pero se mete prácticamente entre las dos torres, la Kai'Sa, y se la van a tirar. Se van a llevar la kill de la de carry, le sacan la tier 1 del carril central, y ahora sí están en una posición idílica para llevarse este primer dragón de las montañas para ellos. Van a comenzarlo ahora los cuatro que están del lado de la bodre. El tema es que Yapa tiene que ir a defender la tier 2 y no va a llegar. Está peleando en contra de Tiki y vamos a ver si se termina quedando el 1 para 1. Lo va a levantar hacia arriba. Llega el Requiem por parte de este Karthus. Se la va a terminar quedando el cazante, pero la torre de tier 2 que cae. La van a intercambiar por un dragón y una torre de tier 1 en medio.
Y una kill para el cazante, por lo menos como para decir que te salió worth it. La verdad es que sí, pero vas a perder mucha presión en la top. Sí, ahora tienen un problema porque les puede tirar inhibidor en cualquier momento la Gwen. La tienen que controlar un poquito mejor. Además que Wolfie es conocido por manejar muy bien el split push. Sabe cuándo pushar, en qué momento, cuándo grupear con el enemigo. Así que por ese lado van a tener que respetar un poquito más al top laner del equipo de PDA. X Wolfie se podría hacer presente haciéndole honor a una de las más grandes jugadas de la historia de League of Legends. Si la partida se sigue desarrollando, pero de momento haciendo bien su tarea. 50 minions de diferencia en contra del cazante. Dos ítems ya, se nota ahí la diferencia. Además de una, bueno, dos solo bolos en realidad en la top lane. Porque por más que caiga el Karthus, se llevaba esa kill en el primer gank del Karthus en la top lane. Sí, tiene que tener cuidado. Una Gwen que está muy bien farmeada también. Casi, bueno, no, casi no. Far por minuto. Uh-huh. Dos kills a favor, no mejoró las botas, pero ya casi tiene esa Lumbria, me parece que va a ser su tercera opción. Tira otra torre más en el carril inferior y ojo porque ahora tiene también el Heraldo de la Grieta. Puede tirar la segunda tier 2 si se lo propone. Vemos el tradeo acá con el cazante, mientras que Karthus se mete en el blue, lo roba. Pero ¿a qué costo? Ay, Karthus, no te salvas, te van a matar. Vamos a ver, empieza a caer el daño. Va a ser bastante. Tristana que quiere el reset de la W, pero no llega a explotar la bomba. La Ari que se intenta escapar. Está llegando el equipo enemigo a cubrir y termina muriendo Karthus por absolutamente un... Exactamente. Se mató por el power farming. Sigue siendo buena la diferencia que le saca el Viego. Son 20 minions aproximadamente ahora, pero no le van a servir de mucho, Wolfie. Que me imagino que fue... con el Heraldo hasta allá donde estaba. No sé si ha logrado impactar. Y ahora quiere tradear en contra de Yapa. Es bueno el daño ya con el guantelete de hielo escarchado. Pero se hace inmune la Gwen. Y no pasa absolutamente nada. Lo bueno es que le gastó la definitiva en el 1-1. Sin gastar la suya, Yapa. Tiene esa pequeña ventaja en el 1-1 ahora. La próxima vez que se vuelvan a encontrar. Y acá en la top lane, Nacho y Skycrew defendiendo esa torreta de buena Tristana. Que también está muy bien farmeada con 194 minions al 19. Sí, sin duda también maneja muy bien el farm. Ya tiene dos ítems enteros, minuto 20, con las botas. Está bastante bien posicionada esa Tristana que, si te agarra mal parado, te deletea. No hay que dudarlo ni un segundo. Tiene muchísimo daño, ¿no? Entre las Naboris y el Mata Kraken, los básicos necesarios para explotar la bomba y resetear el salto son muy, muy importantes para este personaje. Empieza la lucha de visión cerca del Nashor. Sabemos, ¿no? Minuto 20, aparece el gusano de la grieta. En dos minutos recién va a aparecer ese segundo dragón de las montañas. Me imagino yo que Charrúa querrá o intercambiar o pelear el objetivo. Va a intentar NukeDuckFan quedarse con la torreta y lo va a hacer de manera bastante sencilla, ¿no? Es una Tristana, para eso vino. Mientras su equipo le hace un poco de cover, vamos a ver si intenta pelear en contra de Tiki y Skycrew por la visión, pero parece que no va a llegar a más. No va a llegar a más, están por ahí testeándose los equipos. Mientras tanto, en la top lane, otra vez definitiva por parte de Wolfie. Mitad de vida que ya está Yapa. No sé si lo puede aguantar, es muchísimo el daño que tiene el Hordago que sale. Pero mirá el daño que le hace el Hordago simplemente para morir un poquito más lejos de la torre. Qué posición complicada que los está poniendo Wolfie. Efectivamente, va a tener que ir NukeDuckFan a responderle, que por lo menos le puede limpiar rápido la wave, no le va a dar ningún tipo de torreta, pero no puede hacer nada en contra de esta Gwen. Es buena la entrada por parte de Skycrew, las trampas que también son buenas por parte de la Jinx, pero nadie llega, lo acaban de agarrar mal parado a Tiki, cae, y Dark Slayer está en una racha de asesinatos. TP por parte de NukeDuckFan, le hacía bastante daño a la Gwen en el 1-1 antes de que pudiera tepear y iba a terminar cayendo a mano de Mitsuko, pero es un asesinato doble para la Kai'Sa y tenés que respetar muchísimo la jugada. La Gwen que va a ir a agarrar la wave, pero puede ser que se hagan el Nashor entre estas tres personas, solo los chicos de Charrúa. Sí, sin duda tienen con qué, les da el daño. Karthus hace un montón de daño, casi hasta ahí a la teletransportación de Cazante para terminar de asegurarlo y recibir el daño que le puede hacer el oro. Mientras tanto, Wolfie se va a llevar la tier 2. No creo que puedan defender. Es muy rápido que pushea a Gwen, ya con casi tres ítems enteros. Así que va a terminar siendo un intercambio de Barón por Tier 2, su segunda Tier 2 del día de hoy. Creo que va destruyendo básicamente, menos la Tier 1 de Bonte y toda la Torre de Fuego del equipo. Efectivamente, se ha quedado todas... No, la Torre 1, la Tier 1 de la Bonte y también la tiró antes del Heraldo. Todas las torres. Tiró. Todas las torres han sido de Wolfie, lo decías vos, es un ávido split pusher. Y ahora tiene ese control alrededor de lo que es todo el mapa. Vamos a ver ahora cómo pueden hacer, ¿no? Sin estas torres de botlane, tiene que hacer un empuje bastante grande Yapa y está en solitario. Está bien que tiene el Nashor,
pero está completamente solo para pushear. Y Touch, que tiene que entrar a la jungla a ver si encuentra algo. Dark Slayer, que está un poco mal posicionado, utiliza rápido la evolucionada para esquivarlos. Tiene ya dos ítems y medio. Esta Kai'Sa Wolfie que se presenta a la pelea, y creo que el dragón no lo vas a pelear ni de casualidad. Si sos la escuadra de los chicos de Charrúa, o por lo menos no es tu distinción, la Tristana está muy lejos. Y Yapa ya hizo el trabajo. Va a dejar pusheado a nivel de la tier 2. El tema es que no la va a poder tirar y la pelea que empieza. Ojito que las tijeras son buenas. Va a terminar cayendo Esteban Lu. Y los impulsos espirituales junto al daño de la Gwen es bastante, bastante grande. Quiere poder hacer algo a la Kai'Sa desde lejos, pero no tiene la P suficiente para que esa buscadora del vacío sea efectiva. No lo están viendo a Mizuko. Se tira para adelante. Le pega el encanto directamente. El dragón que está a punto de caer está completamente solo Yapa. En uno en contra de cinco. Tira el Orda en contra de Wolf. Y no tiene definitiva la Gwen. Ya sabemos que es el momento en el que puede llegar a ganar, pero lo va a levantar por los aires. El dragón que parece que no se lo empieza. De todas formas, Wolf en una racha. Asesina a Tostach, que se va a dejar matar. Y probablemente utilice el Requiem más temprano que tarde. El dragón va a caer de todas formas para la escuadra de PDA. 11-10 en kills. Y le sale todo bien. Lo quería robar la Tristana. No se animó. Está ahí. Creo que saben que más o menos está por la vuelta. Terminan asegurando el dragón. Pero fue una buena jugada para el equipo de PDA. Que ahora sí, uniéndose de Wolfie a las peleas de equipo, es otra historia. Lo que está haciendo de daño está buen. No tiene sentido. Tres ítems terminados para ella. Y Cassandra, que no puede lidiar, yo creo que la mejor opción sería agarrarlo con un órdago por la pared, alejarlo, morirse bien lejos y que el equipo limpie la teamfight. Exacto, no puede hacer mucho más, tampoco tenía como que opción de agarrar a alguien más en esa jugada, la única cerca era la Gwen. Y si no agarras a la Gwen, tal vez te borra mientras agarras a una Ahri, mientras agarras a una Jinx. A la Jinx la puede llegar a matar, pero el resto se te puede llegar a escapar un poco. La diferencia de oro, que son de 1000 nada más. La diferencia es una aquí. Ojito New York Fan, que quiere pelear en contra de esta Gwen. Le va a hacer mucho daño, pero la última carga, la definitiva, lo va a terminar matando. Utiliza el destello. Dark Slayer y Esteban Luke llegan con el Ignite, con la estocada. Se acabó. Shutdown. Para la Kai'Sa, que viene 5-0-2. Lo han hecho bien los chicos de la escuadra de Charrúa, pero van a hipotecar esa kill por una torre de medio. Y hay que ver si pueden defender las dos. Buscadora del vacío que se hace presente. Ojito, buena defensa por parte de Touch ahí con la Q del Karthus y terminan zafando la torre. Entonces es una excelente jugada para Charrúa esto. La verdad que sí, pueden parar el avance de video de la Gwen, la pueden matar, pueden respirar un poquito. Además el oro que recae en su AD Carry, esta Kai'Sa que está muy bien también, hemos hablado poco, pero casi far por minuto, 5-0, ya tiene 3 ítems enteros y con eso diría 3 ítems y medio, más las botas. Está bastante cerca de estar en su prime, se podría decir, esa Kai'Sa. Está por llegar, ¿no? Ese gran Power Spike, la diferencia de 1100 de oro. 1000 de oro aproximadamente en contra de esta Jinx. En la top lane son 3k de diferencia, un poco más a favor de la Gwen. En la mid lane todo un poco más parejo. 1000 de oro a favor de la Tristana, pero por un tema de farmeo, por un tema de torre, por un tema de placas. Y en la jungla que se encuentra mejor el Karthus. Buenas noticias para la gente de Charrúa esto. Ojito que se quiere tirar. Lo va a terminar estuneando dentro de las propias trampas. Y va a caer Skycrew completamente solo. Lo cazaban. No había apoyo por parte de nadie en esa jugada. Y la kill sube al marcador de la Tristana. 3-1-3 para Nuketok Fan. Y este Malu que va a aprovechar para poner un poco de visión. El tema es que no podés controlar las sidelines. Controlás el medio, pero no controlás las líneas laterales. Y alguien tiene que ocuparse de esa Gwen e incluso de esa Ahri. Exactamente, como vos decías, no había apoyo, pero sí había vaca y es lo que, bueno, se llevó a la pancita del equipo de Charrúa, la mulita, que bueno, asesinando otro animal en la grieta de época. Ojito, queda muy solo, va a venir la definitiva, la estocada que es muy buena, vamos a ver si Esteban Luz se puede ir de esta jugada, parece que no le va a tirar la definitiva a Wolfie, pero no va a sufrir absolutamente nada de daño la torre que cae, la Jinx que agarra el reset y van a empezar a intentar tirar muy rápido, lo agarraban sacando visión completamente solo, su equipo había vaqueado. Otro support más que se overextendía en esta partida. Le había pasado recién a Skycrew, como decías vos. Y ahora le pasó a Esteban Lu, que va a terminar haciendo que su equipo pierda la torre de tier 2. Porque mirá lo que le pega a la Gwen. Sí, sin duda para la Gwen llega un momento que son papear las torres con la tijera. No tiene absolutamente chance, pero ojo porque los están persiguiendo. Se quiere animar, vamos a ver. Está bastante duro el cazante, el daño que empieza a caer sobre Gwen, que va a ser bastante. Y la Kai'Sa que pega un montón, le están pegando de gratis. Va a caer el Alistar, otra kill más para la Kai'Sa. Hay que tener cuidado, Darren Slayer está muy pero muy fuerte.
ya casi está por completar su penúltimo ítem. Una Kai'Sa full build es algo a tener muy en cuenta y le van a responder torre por torre las dos tier 2 de medio que caen. Quieren seguir el daño, vamos a ver si se anima. Empieza a caer. Había una vez un Tristana hasta que llegó Wolfie, se la llevó. Pero la que está empezando a hacer daño ahora es la Ari, lo quieren perseguir. El, no es bueno el Requiem, no va a hacerlo lo suficiente, pero va a ser asesinato doble y quiere seguir por una más. Lo van a perseguir Nacho, que intenta correr, pero no va a ser suficiente. Vamos a ver si se puede escapar. Lo va a perseguir Esteban Lua hasta la casa. Empieza a caer el daño sobre la torreta, pero se va a escapar. Termina siendo una jugada muy favorable para el equipo de Charrúa, que quiere su primera victoria. El Requiem que llegaba, pero ya tenía el Sonia, la área. Ahora vamos a ver la jugada repetida, ¿no? Hacían fuerza en contra de esa torre. Le pegaba un poco de daño a Wolfie también, que lo dejaba a mitad de vida. Y Yapa dice, es acá. Llega el Karthus también con la pared. Le hace bastante daño, pero mirá lo que hizo la buena antes de morir. Hizo un daño monstruoso. Los resets que llegaban para parte de la Jinx. Llega el Sonia de buena manera. Evita que le saquen todas las cargas de plasma por parte de Dark Slayer. Pero sigue pegando de gratis. Nadie lo agarra. Y terminan ganando la pelea con una doble para la Kai'Sa en lo que fue un 4 por 3 favorable a la escuadra de Charrúa. Sí, sin duda, tiran, empatan las tier 2 de medio. Ahora sí, tienen que empujar un poquito las laterales, donde ahí se lleva ventaja el equipo de PDA, pero por el empuje tímido de Wolfie, de cualquier manera, están encontrando la manera de controlar a Wolfie. Hay que tener cuidado, porque si no hace eso, ojo, hablando de Wolfie, que se tira hacia adelante, empieza a caer el daño, lo van a empujar, no va a ser bueno, pero se lleva la vida de la Kai'Sa, es lo que tenía que hacer, asesinato doble, que ya va por parte de Wolfie. Los chompers que son muy buenos no lo dejan saltar a la Tristana termina asegurando la kill, pero también termina muriendo, termina siendo un 3-1 a favor del equipo de PDA, que también se va a sacar este segundo dragón de montaña para ellos, punto de alma, muy buena posición, y pueden empezar a ganar la visión del varón. Exactamente, tercer dragón para ellos, dragón de las montañas, segundo en su contador. Lo decías vos justo antes de arrancar la fight, alguien se tiene que ocupar de Wolfie. Y si no lo haces, te pasa esto. La Kai'Sa que venía 8-0 recibió dos tijeretazos y se fue directo a base. Dark Slayer que estaba jugando una partidaza por su parte, pero en contra de la Gwen es imposible. Si nadie le hace peel, si nadie la protege, termina desapareciendo. Y Wolfie que va a seguir estirándose, ¿lo va a ir a buscar a Touch? Claro que sí, obviamente te va a ir a buscar. Lo viste entrar a tu jungla y te tenés que ir. No tenés rojo en este momento, Touch. Y Wolfie que se presta ahí en esa zona, sabe que se lo está haciendo. El tema es que no hay nadie. Pide ayuda desesperadamente Touch, pero no puede hacer más que poner la pared y esperar que llegue la rel. El tema es que difícil pelear en contra de Wolfie en esta partida. La verdad que sí, está muy por delante, está haciendo muchísimo daño. Es un duelista, pero está haciendo daño Burst, básicamente. La deletió ahí en la última teamfight a la Kai'Sa y en la anterior a la Tristana. Es muy complicado, se tienen que parar muy bien los AD Carries. Y además si activa la W, no le hacen daño, por lo cual es bastante complicado jugar, ¿no?, como AD Carry contra Gwen. Exactamente, más si no la podés agarrar de ninguna parte. Vamos a ver la repetición. No le tiraba la definitiva a la rel que le pega una estocada, pero la saca el Alistar directamente. Y la última ráfaga de la definitiva la borraba Kanyuk Takfan, que lo hacía muy bien, pero no podía saltar, como decías vos. Aunque tenía el reset por culpa de los mascafuegos, que los tenía justo en esa zona y los iba a agarrar. Interacción rara, ¿no? Porque debería poder saltarlos, pero bueno, la Tristana que tiene ventaja sobre todo menos contra los mascafuegos. Y acá Charrúa que quiere rushearse este Nashor. Mirá que baja rápido. Son dos AD Carries y un Karthus. La pared que se va a hacer presente. Touch, tenés que estar en el Nashor para poder smitearlo. Lo vas a smitear, pero ahora tienen que irse de ahí. Porque llega la definitiva de la Gwen. Esto podría ser el final. Es mucho el daño por parte de la escuadra de Charrúa, pero es mucho el daño por parte de Wolfie también. Cae Esteban Lu, lo mata Nacho. Y va a estar Wolfie pegándole absolutamente a todos. Va a llegar el Requiem. Está solo el Cazante, pero puede ser bueno. Ojito el daño por parte del Requiem. El tema es que pueden con Wolfie, ojito, termina siendo un asesinato triple para la Jinx en este momento, mientras Wolfie está en una racha de asesinatos y PDA se va a disponer a terminar esta partida porque solo quedó con vida Dark Slayer, que gastaba todo para sobrevivir. El Requiem que casi lo logra, ¿eh? Mirá lo que quedó Mitsuko. La verdad que sí, hacía bastante daño, no iba a ser suficiente, no hay cómo controlar a Gwen. Ahí es donde, bueno, no pudieron, ¿no? Básicamente se subieron a la espalda de Wolfie. Wolfie que está liderando la victoria de, en este momento, el equipo de PDA, que no se anima más. Se van a ir para atrás nomás, la van a jugar seguro. Tal vez quieran asegurar lo que pueda hacer el alma de las montañas, que sale en 2 minutos. Y tiene que tener cuidado de cualquier manera Wolfie, porque está casi full build. No va a hacer mucho más daño del que hace. Por otro lado, capaz que la Kai'Sa
me parece que va a buscar un Sonias o un Rabadon. No sé, no sé qué va a hacer con esa Large Road que tiene ahí. Esa vara innecesariamente grande. Pero yo creo que un Sonias podría ser una buena opción para Kai. Yo creo que sí, al fin y al cabo, creo que te permite la evolución. Vamos a la repetición de la jugada. Un Nashor que caía muy rápido, lo decíamos, dos de carries y un Karthus, pero después el extenuar iba para Tiki, no iba para Wolfie. Ahí falla también el soporte de la gente de Charrúa. Si el extenuar se lo tiras a Wolfie, creo que los dos de carries se lo pueden llevar. El Rekin, mirá lo que lo deja Mitsuko. A nada, que recupera vida de matar a ese cazante. Y en un 3, en contra de 1, virtualmente hablando, Rekiem, Tristana y Kai'Sa logra llevarse una kill de todas formas la web. Sí, se logra llevar una kill. Creo que con el red justamente mataba a Tristana. Ojo que empieza a caer el daño. Va a ser muchísimo la teletransportación por parte del cazante. A ver si llega acá, pero ya no tiene la W la web. La pueden matar, es su oportunidad. Pero no, está llegando Mitsuko, la definitiva, buen encanto. Está haciendo tiempo para la red, pero el que está haciendo tiempo también es Cazante, que se va a llevar con el órdago a la buen. Está separando la tifa de manera muy buena, pero Mitsuko, que está haciendo un montón de daño, vamos a ver si alcanza. Muy bajo de vida, Wolfie, que va a terminar cayendo. Ay, qué complicado esta tifa de Rekiem, que va a ser bastante bueno. Vamos a ver si hace suficiente tiempo. Ahora se transformó en Cazante, se transformó. Pegó el power up, Diego. Está haciendo un poquito de tiempo Mitsuko, se va a ir para atrás. Ahora sí, les dará para andear, no les dará para andear. Termina siendo un 3x2 a favor de PDA. Pero qué lindo game que estamos viendo. Hermoso, hermoso game para despedir la jornada. Para despedir la jornada número 6 y para anticiparnos al evento especial que tenemos luego de esta transmisión. Pero ojito, que es que creo que acaba de quedar mal. Podría llegar a ser un 3x3 y le pega a la buscadora del vacío. Parece que la va a esquivar de buena manera. Mientras que Tiki y compañía quiere ir a ayudarlo. Ay, 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 ¿a dónde se está metiendo? Va a tirar el Hextello para atrás. Este Manloop flexea un poco. Y este dragón que tienen que pelearlo, pero están muy cortos de vida. Los chicos de la escuadra de PDA lo pueden dejar igual. Es punto de alma nomás, no va a ser alma para los chicos de la escuadra de Charrúa. Pero quieren evitar el back para eso, para poder correrlo. Llega la buscadora del vacío y lo va a borrar directamente. Décima kill en el marcador. Va a lanzar otra buscadora del vacío. Y a buscadora del vacío que lo puede matar porque se le acaba de terminar el ítem de soporte. Ojito, lo van a ir a buscar adentro de ese arbusto. La Kai'Sa que se mueve muy muy rápido. La lluvia de que no es suficiente. Y la kill va a caer para quién, para Esteban Lu, claro que sí. No, mirá, se lo dejó un básico. A Dark Slayer va a ser punto de alma. A menos que Wolfie haga una genialidad acá. Para la gente de Charrúa, 24-22 el marcador. Igualdad total de oro, FDP. Igualdad total, te diría 50 más de oro capaz. Ojo, que se van a encontrar con el rey demonio, con Wolfie, que está acá, se va a matar a todos. Y acá me parece que de ganar la partida, está haciendo un poquito de tiempo, se tira hacia adelante, Vigo transformado en rel. Pero no, se acabó, se llega a la vida de la de carry del equipo de Charrúa, que es el que le estaba dando un poquito de oxígeno a esta partida. Lo va a perseguir, empieza a caer, hace daño a Mitsuko, pero no, mira quién estaba acá, estaba New York Fan para llevarse la vida de Mitsuko y hacer un poquito de tiempo. A ver si se anima, quiere cortar los back Wolfie, se va a mandar hacia adelante, pero ¡ay! Está muy bajo de vida. ¿Dónde te metiste, Wolfie? Se lleva la vida también, la definitiva que llega por parte de la Tristana no alcanza para hacer daño. Van a resetear, a ver dónde se quiere meter Viego, pero no puede hacer mucho, va a cortar backs. Tené cuidado Tiki, que es un cazante. Es un cazante y cerca está la Tristana también, ojito, la Tristana que va a decidir vaquear en vez de pelear en contra de este Viego, porque claro, hay que tratar de cubrir eso. Están baiteando, está la Tristana también, Tiki va a terminar desapareciendo y encima la explosión le hace daño a la Jinx. ¡Ojo el daño de la Jinx en el 1-2! Termina quedándose con la vida de la Tristana, Touch, que va a ir a farmearse esos minions. Touch que está en 285 minions ya, está aprovechando este inhibidor caído como el que más. Se ha hecho un corta curas para evitar que la Gwen pueda curarse, el tema es que hay dos Sonias. Por parte de la escuadra de PDA. Y si no los tienen en cooldown, es mucho el daño que van a mitigar de ese Rekiem absoluto. No van a poder recibir daño mientras se encuentren de color dorado. Tienen que limpiar la visión. No lo saben, pero los están viendo todo el tiempo. Ha hecho un buen trabajo de Kaikru ahora antes de vaquear, en dejar ese guarda a la espalda y un poco de visión favorable para esa escuadra. Como por ejemplo, ¿es ese ping? Allá, ¿lo estás viendo? Allá, en la top lane. Bien lejos, antes del red, hay un ping muy bueno por parte de la escuadra de PDA. Exactamente, que es lo que les da un poquito de visión en este momento. Le están robando toda la jungla. Karthus que está casi full build. Está bastante bien de ítems, ¿no? Tiene el Dark Seal ahí, que es un poco engañoso.
que está ocupando un lugar en ese inventario. De cualquier manera, están en una muy buena posición la definitiva de Jinx para hacer un poquito de daño, para pensando que estaban, no, en el varón, pero ojo porque empieza a caer Skycrew. Mitsuko de cualquier manera está muy bien posicionado. Todavía no está Wolfie ahí, está llegando, está flanqueando, va a hacer un montón de daño, los agarra, se va a llevar a uno, pero no va a ser suficiente a Reggae para intentar hacer un poquito de daño. Aparece, desaparece Wolfie, están huyendo ahora, vamos a ver dónde se mete Tiki, pero por esto tenés que sacar Tristana, así que queda Open del lado azul. Ahora sí, vamos a tener un exterminio y vamos a tener la primera victoria de la escuadra de Charrúa en esta Liga temporada 5. Va a ser la primera win de Charrúa y le vamos a echar la culpa a Manuel Cap. Lo acaba de mufar a su amigo Wolfie de una manera terrible. Hacete cargo, Manuel Cap. Charrúa va a meter ese primer punto. Charrúa va a dejar lo que es la tabla baja. Recontra, recontra juguete para lo que va a ser las últimas semanas. Primera win para los chicos de Charrúa. Se debe estar festejando en el Discord como la que más se la merecían. La venían buscando y lo lograron. Ahora sí. Primer punto para la escuadra de Charrúa, win para los chicos del lado rojo. Win, vamos a tener entonces entrevista con la gente de Charrúa, a ver a quién nos mandan, a quién vamos a ver. Felicitaciones para ellos por su primera victoria. Lo han logrado empezando, ¿no?, la vuelta. Ojo ahí, porque se viene la redención de Charrúa, gente. Ya lo dijimos, ¿no? Empiezan los Miracle Run empiezan con una victoria. Nada más. Es todo lo que se necesita para el Miracle Run. Una victoria y seguir ganando, obviamente. Le ganan a un equipo que estaba en competencia directa. Vemos la escala de daño 51k para el Karthus, 55 para la Gwen. No nos van a decir que estos bichos no están rotos porque para muestra un botón. Exactamente. Qué ironía, ¿no? Porque Gwen es una muñequita y la hicieron con botones. Exacto. Son esas cosas de la vida, pero sí, lo intentó Wolfie, lo intentó, no pudo. Como decíamos, sacó muchísima ventaja, en su momento estaba haciendo muy bien las teamfights, pero terminaron de escalar los AD carries del equipo de Charrúa y se notó lo que pegaban, la estaban deleteando a pesar de todo a la Gwen, no le alcanzó, pero bueno, Wolfie, lo intentaste. Efectivamente, lo intentó con todo lo que tenía, pero... Parecía que lo estaban viendo en esa última jugada, ¿no? Le hacían el daño a Skycrew, pero estaban todo el tiempo conscientes de dónde podía aparecer esa Gwen. Y en cuanto apareció, se giraron. Dijeron, bueno, el Alistar se murió. Yo me giro por la Gwen. De todas formas, casi la gana. Y hicieron muchísimo espacio. Hicieron muchísimo espacio. Explotaban esa Gwen. Después llegaba el Requiem que hacía un favor impresionante a la Tristana que venía de base, ¿no? La Tristana que participó en las últimas kills nada más. Y lograban cerrar este excelente mapa. En cualquier instante va a venir el jugador de Charrúa. Nos dijeron que venía Touch, así que lo vamos a traer de los pelos directamente para la entrevista. Buenas, hola, buenas. ¿Cómo hola, le va, hola, señor, hola. Señor Touch? Felicitaciones por la primera victoria en esta LPU. Gracias, muchas gracias. Estamos acá. Tardó, pero vino. Llegó. Ahí pongo la cámara. Exactamente, llegó esa... Esa Winnie, bueno, mientras va poniendo la cámara, si querés preguntarle algo, FDP, es el momento. Bueno, ¿cómo estás, Touch? ¿Cómo se siente, no? Después de esta primera victoria. La verdad que tardamos un poco, tipo, nos coordinamos, dijimos, che, la anterior partida contra Peñarol, intentamos algo nuevo, dijimos, no, para nosotros esto no va. Entonces dijimos, no, jugamos nuestro estilo. Agarramos, dimos medios chiches en los picks y dijimos, ya está, jugamos nuestro estilo, jugamos tranqui y vamos a ganar. Y fue así. Tipo, nos costó un toque, pero se notó que estaban más en este estilo. Sí, se lo notó. Sí. Se lo notó mucho más cómodo, como dice FDP. Y también tenés razón con que costó, ¿eh? Costó porque esa Gwen se había salido mucho de control, pero empezó a entrar un poco solo Wolfie en todas las fights y ustedes cambiaban el foco automáticamente. Veían a la Gwen y se le tiraban en la cabeza a los 5 porque sabían que era la condición de victoria del equipo contrario, como lo hicieron en la última fight. ¿Sabían que la tenían detrás o les cayó por sorpresa? Porque yo no me acuerdo bien si tenían visión de la Gwen en ese momento. En la última fight de Baron, justo caleamos de que podíamos hacer Baron, lo podemos rushar, ya que tenemos mucho DPS, pero justo un ward milagroso, vimos a la Gwen, vimos un pixel de Gwen y dijimos, no, cancelamos esto. Vimos al Alistar, corrimos contra Alistar y fuimos siempre en contra de la Gwen, porque sabemos que si la Gwen llega, me one-shotea a mí, one-shotea a mi mid, one-shotea a mi ADC y cagamos. Entonces dijimos, no, vamos full Alistar y a ver qué pasa. Yo morí, pero
ese mi rol de con Karthus, morir y después ulteo y le dejé mitad de vida a todos. Y ganamos que hacer eso. Por ese ward, tipo, no hicimos Baron y la Gwen no, la dejó en una posición bastante incómoda. Excelente, bueno, excelente. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, ahora tiene que empezar el Miracle Run, ¿no? No queda otra que ganar todo lo que quede. Obviamente, quedan equipos difíciles, claro que sí. Pero se confía hasta el final en llegar a esos playoffs, me imagino. Sí, obvio. Hay muchísima confianza acá. Ahora con esta victoria ya nos sentimos un poquito más tranquilos. Sabemos de que somos capaces. Que sí, para adelante nomás. Perfecto. Bueno, te dejamos el espacio para que mandes saludos a quien vos quieras y esperamos verlos en una siguiente entrevista. Dale, gracias. Quiero aprovechar y mandar un saludo para la Academia de WAP, que son mi amigo y mi roster oficial. Un saludo a Cusi, que le voy a mostrar este Karthus para que lo saquemos. Y un saludo a Manuel Cap, un saludito también, que estaba ahí mufando al equipo enemigo, me gustó eso. Excelente, no hay una sola persona que no venga en el despegue a Manuel Cap. Muchísimas gracias, Touch, el mayor de los éxitos a ustedes. Y bueno, ojalá que empiece la Miracle Real para ponerle un poco de jugo a la liga. Dale, listo, gracias. Nos vemos. Nos estamos viendo, ¿eh? Nos vemos. Excelente, bien, promete volver, Touch. Vamos, loco, vamos. Adiós, adiós. Muchísimas gracias por haber venido. Y así tenemos el final de la jornada. Mirá qué picante se puso lo que es el bottom four, por así decirlo, desde links para abajo. Dos victorias de diferencia, del cuarto hasta del tercero hasta el sexto. La verdad que sí. Vos fijate, Charrúa, que si le gana, bueno, a los otros dos, si queda tres, sería no. Tiene que ganarle a Club Atlético Peñarol o a Evermeet. Si le gana alguno 100%. De los dos, o a los dos, si termina 5-5, entra a playoff. No, me vuelvo loco. Y nos caigo, volvemos todos locos. Caigo a Uruguay con la casaca de Charrúa a castear las semifinales y las finales. No me importa nada. Claro, si Charrúa queda 5-5, me pago el pasaje, me pago la camiseta de Charrúa y casteo no sé de dónde con la camiseta de Charrúa. Me tatúo la mulita, se podría decir. Acá. Pero bueno, gente, esto ha sido todo por la fecha 6. Ahora sí, vamos a ver en pantalla el evento que se viene justamente después de nosotros. Tenemos un amistoso internacional de Dota 2 entre Uruguay y Cuba. A los que se quieran quedar, los invitamos a verlo. Así que, ¿qué decirles? Gracias a todos nuestros auspiciantes, a Santander por auspiciar, Colette por presentar, el resto por apoyar, Supermatch, Logitech, GPS, Combo, Puma, ORT, a ODB por hacer esto y todos el resto de los eventos posibles. Gracias también a Enzo por acompañarme el día de hoy, a todos ustedes que están ahí en el chat, a Brunito desde los controles. Gente, esto ha sido la fecha 6 de la LPU Santander. Nos vemos la semana que viene. ¿Sos el que se compró esa camisuli y sumó puntos? ¿Y sos el que canjeó esa gorrita haciendo juego? ¿Sos el que arma los tragos para todos? 70-30, porfa. Entonces, ¿sos el que dijo, tranqui, yo me encargo de las compras y cachín, cachín, sumó puntitos? Sí, soy. Cuando abrís tu cuenta Soy Santander, sumás puntos por todo para canjearlos por lo que quieras. Abrila en santander.com.uy. Es gratis por un año. Sí, soy Santander.